at the IEA, and I will briefly mention a couple of housekeeping points before we move to the opening remarks. Firstly, we would like to ask speakers to stay muted and with their cameras switched off, please, until the moderators tell them otherwise. Secondly, we are glad to have simultaneous interpretation for English and Spanish at this event. For attendees on Zoom, you can select the language channel in the application, and for guests on YouTube, you will have to enter the respective language live stream for this event. One important request to speakers is to use the interpretation feature of Zoom. Please switch interpretation on off once you're about to start your own intervention. Otherwise, this cannot be translated to other participants. And finally, speakers, very important notice to please stick to the time allotted to you for the intervention. We have 5 minutes for our two main speakers in each session, 3 minutes to other Latin American ministries and authorities in the same session, and 2 minutes for participants from IEA member countries. To help you keep track of time, we will display a timer on the screen. And with this, I have the honor of introducing our two co-hosts of today's roundtable, who will now provide their opening remarks. Dr. Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency, and Alfonso Blanco, Executive Secretary of the Latin American Energy Organization, OLADE. Dr. Birol, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Husa. Greetings to everybody from Paris, from IEA headquarters, Honorable Prime Minister, Minister Mark Phillips. We are so delighted to have you with us, Mr. Prime Minister. And we are also very delighted to have so many ministers and high-level authorities from across Latin America. And we are grateful that all of you have accepted our invitation of OLADE, my dear colleague, secretary, executive secretary, Alfonso Blanca, and myself. OLADE, if I may say so, our sister organization in Latin America and the IEA work on many fronts together in a perfect way. I would also like to thank the IDB, the new IDB president, Clever Caron. He just started his job and he was ready to jump in, but as a result of a last minute issue, he will be joining us through a video. Now, ladies and gentlemen, when we look at all the ministers, Mr. Prime Minister, ministers, and all the high-level authorities in the region, we see that the 70% of the Latin America energy demand is around this virtual table today, a very representative group. And we all know that the region, like the rest of the world, is heavily affected by coronavirus. Our numbers show that the global GDP this year will decline about 5%, never seen in the history, and it as such poverty around the world will increase. One major issue, I think it is sometimes get lost in the news when we discuss the economic downturn, is the unemployment. And again, our data shows that as of today, over 300 million people, over 300 million people have lost their jobs around the world since the COVID has started. Think about these 300 million people and their families. It's a major, major issue. Of course, our job is energy. And when I look at the energy world, which we do every day in the global energy scene, it is the impact of COVID and the energy world is historic. And I believe when the economy rebounds, hopefully sometime soon, the global economy, energy demand will rebound, but the impact of this COVID on the energy sector will be with us for years, if not decades to come. Now,
we are seeing that many governments in Latin America are putting one after another economic recovery plans to give a boost to economy, to find jobs for their people, like the other countries around the world. So what we have done as the International Energy Agency, we have developed a sustainable recovery plan for all the countries around the world, and to suggest them what kind of energy policies they can introduce their economic recovery plans so that their economy rebounds, they create jobs, and at the same time, they have a clean and resilient energy systems. When it comes to Latin America, our analysis show that there are four areas we think of critical importance in terms of the Latin American energy sector in the times of COVID. Number one, buildings, building sector. Latin America faces challenges in terms of housing for vulnerable groups and constructs a lot of social housing. And here, there is a huge opportunity to make the energy efficiency part of those efforts. And our study shows that the energy efficiency, insulation of the homes, windows, ceilings, it provides a lot of additional jobs. In my view, energy efficiency is a job-creating machine. It creates jobs and jobs and jobs. This is the first thing I would like to highlight in terms of Latin America and in terms of the fight against COVID from an energy sector point of view. Second is biofuels. With its huge agricultural base and technological leadership, Latin America is leading the decarbonization of the transport with more production and use of biofuels. Also, biofuels creates a lot of jobs, biofuel sector, and many countries in Latin America, and we have a great example of Brazil and the others, can create even more jobs through biofuels sector and increasing efforts there. Third, solar and hydropower. When I say solar, when I look at the numbers, there is a huge potential for solar. And solar also creates a lot of jobs. And one data, in my view, a heartbreaking data, is the following. I asked my colleagues this morning, what is the total solar electricity capacity in entire Latin America, from Mexico to all the countries? It is about 15 gigawatts. And it is equal to the solar capacity of United Kingdom. So think about the United Kingdom in the map and entire Latin America, the size, and at the same time, the radiation of solar. I don't know how many of you have been in London recently, but you may all know from your experiences that we don't need to look at the data statistics. Definitely Latin America has much more solar, but still the UK and the Latin America total solar capacity is equal to each other. There's a huge opportunity there. And hydropower, maintaining the hydropower potential and building upon that is extremely important in our view. This is the third area. And fourth and the last point is a technology that IEA is taking as a priority. Priority for Latin America and for the world in terms of innovation, which is hydrogen. And across the region, there are several countries developing hydrogen strategies. And as it is a top priority for the IEA, we have helped many countries to develop and now implement their hydrogen strategies. I think this is a fourth point, which the opportunity in Latin America, in my view, are huge. Efficiency in the buildings, biofuels,
solar, hydro, and hydrogen. Of course, these are some points that I would like to highlight in terms of sustainable recoveries. But we shouldn't forget that many countries in the region have a significant resource base for oil and natural gas. And many countries in the region use oil and gas revenues as an additional boost for their economies. And we all know that the COVID also hit the hydrocarbon sector severely in the region. But we believe oil and natural gas, they can all play a very important role. One word on oil. Some people like oil, some people don't like oil, but we all use this masks, which is a product of petrochemical industry. We all use hand sanitizers, which is a product of petrochemical industry. So we have to be pragmatic, realistic, what we are talking about. And in terms of natural gas, we think that the natural gas has an important role also in the region to play as an affordable fuel for industry sector, especially when you need high temperature heat for the different parts of industrial sector, and also to support the increasing share of solar and wind as a dispatchable power generation source. So we think the all fuels and all technologies, which are all in the countries in Latin America, needs to take a place in the sustainable recovery plans, but the 4 points I mentioned in the beginning in our view takes the priority. So as International Energy Agency, we are delighted to work with so many Latin American countries to support them, but we are especially delighted to work very closely with the OLADE, and it is very able leader, my colleague Alfonso, and here I would like to suggest Alfonso to give his opening welcome remarks. Alfonso, over to you, please. Thank you very much, Dr. Virol. It's a pleasure to be here. We decided to make the opening remarks in Spanish, and I will switch to Spanish. Excuse me. Well, señores ministros, viceministros, señor primer ministro, de los países de América Latina y el Caribe y de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía. Señor director general de la Agencia Internacional de Energía, doctor Fatih Birol, señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Mauricio Claver Carone, señor jefe de División de Energía, señor Ariel Yepes, autoridades del sector de energía de América Latina y el Caribe, a todos los colegas de la Agencia Internacional de Energía, del BID y de OLADE. Es realmente para mí un gusto dar inicio a esta actividad que demuestra la voluntad de trabajo coordinado y colaborativo que hemos demostrado entre OLADE, la Agencia Internacional de Energía y el BID. Hace algo más de un mes tuve una valiosa llamada del doctor Birol, quien me proponía desarrollar una actividad regional para abordar los temas de impacto de la pandemia. La Agencia Internacional de Energía ya había desarrollado actividades similares para otras regiones y existía un especial interés de replicar esa experiencia en América Latina y el Caribe. Esa llamada fue también el reflejo y el resultado de un trabajo que hemos compartido y ha sido sinérgico entre la Agencia Internacional de Energía y OLADE por más de 3 años, y que ha dado importantes resultados en el mejoramiento y la estandarización de metodológica de los sistemas de información estadística en América Latina y el Caribe. De inmediato empezamos a construir esta actividad que también sumó al BID como asociado estratégico para las acciones que están orientadas al sector energía de nuestra región. Fue así que nos propusimos trabajar en generar el espacio para el diálogo constructivo que permitiera definir una agenda regional post-pandemia para el sector energía. Latinoamérica y el Caribe tendrá contracciones de sus economías que estarán comprendidas entre el 2 y el 15%. Y eso se verá en este año, pero el sendero de recuperación que posiblemente demandará más de 2 años. Eso trae implícito una reducción de la demanda final de energía en la región que estará en el entorno del 9%.
Vivimos en una de las regiones con mayor desigualdad del planeta y esta crisis tendrá efectos profundos que acentuarán aún más esa desigualdad y hará retornar a una parte de nuestra población a la pobreza. La pandemia del COVID-19 se presenta en una coyuntura regional que está condicionada por una comprometida situación fiscal y términos de intercambio que se han debilitado en la mayoría de las economías regionales. Los planes de desarrollo del sector energía no son indiferentes a este impacto del COVID. Se observará un incremento en el costo de la deuda de muchas de las economías de nuestra región, restricciones de acceso al financiamiento de proyectos sectoriales y retrasos de muchos de los proyectos que están en ejecución. Las variaciones en los precios internacionales del petróleo impactarán en las economías regionales con alta participación de las industrias extractivas. Los impactos en la renta petrolera de los países exportadores será parte de ese escenario cercano. Ante tanta adversidad, debemos preguntarnos, ¿cuáles son aquellas estrategias que son válidas para una recuperación acelerada de América Latina y el Caribe y que permitan recuperar los niveles de actividad, los niveles de empleo y reducir el impacto social de una crisis que es sin precedentes a nivel global? Estoy convencido que esta crisis tiene efectos claramente negativos, pero también presenta grandes oportunidades para nuestra región si actuamos de forma asertiva, coordinada y recurrimos a las capacidades y fortalezas que nuestra región ha demostrado. Latinoamérica y el Caribe es la región del planeta con mayor participación de renovables porcentualmente a nivel global. Asimismo, tenemos el 97% de la población con acceso a la electricidad. Nuestros recursos naturales no han sido utilizados en su potencialidad y se encuentran distribuidos en todo nuestro territorio. Por eso es posible generar estrategias orientadas a una recuperación sostenible de la región, en la cual el motor de esa recuperación sea el sector energía. Existe la posibilidad de canalizar inversiones destinadas a la reactivación de nuestras economías y que esas inversiones se orienten en el sector energía, permitiendo el despegue y el aprovechamiento de nuestro gran potencial, creando nuevos puestos de trabajo que sean calificados y que a partir de la innovación, la investigación y el desarrollo generen además un valor genuino para toda nuestra región. ¿Qué se necesita para catalizar esta transformación? En primer lugar, establecer un diálogo que permita construir una agenda orientada a la recuperación sostenible. Entender también que se deben construir políticas sectoriales orientadas a la recuperación. Que en coyunturas de crisis, el accionar de los agentes del mercado necesita ser acompañado de la construcción de un marco de políticas públicas de apoyo e incentivo para acelerar la recuperación. Y además, también incorporar a todos los actores en este diálogo, contemplando el impacto en muchas industrias y reconociendo el esfuerzo que se ha realizado para asegurar la continuidad y la calidad de los servicios energéticos. Estoy convencido que debemos potenciar el rol de las agencias internacionales y también aquellas agencias regionales para acompañar esa construcción de políticas de reactivación y en tal sentido las acciones sinérgicas entre las agencias es parte de la clave. Es mi deseo que a partir de este diálogo logremos dar inicio a las acciones coordinadas para una recuperación sostenible con el intercambio de experiencias y la identificación de nuestras necesidades regionales. Los invito a un debate rico, profundo y completamente abierto para trabajar en la recuperación económica, la creación de empleo, el cuidado del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Muchas gracias a todos los que integran esta mesa de diálogo y un especial saludo también a todos los que nos acompañan siguiendo la transmisión por las distintas redes. Por eso también celebro esta oportunidad de contribuir en crear ámbitos de diálogo y canales de comunicación que son abiertos y participativos a partir también de las plataformas, de las plataformas virtuales. Muchas gracias, doctor Virol. Y ahora quiero aprovechar para felicitar al doctor Mauricio Claver Carone, presidente del BID en funciones desde el 1 de octubre de este año, y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión en beneficio del desarrollo de América Latina y el Caribe. El doctor Claver Carone nos ha enviado sus welcome remarks que pasamos a escuchar. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Las economías de nuestros países han sido terriblemente golpeadas por la pandemia y la mayoría de los gobiernos están creando paquetes de estímulos fiscales para reactivarlas.
Esto nos da una gran oportunidad para invertir en una economía tecnológicamente avanzada, digitalizada y responsable hacia el ambiente. Estas decisiones determinarán el camino no solamente para la recuperación, sino también para la competitividad de la región y de nuestro futuro climático. Podemos transformar esta crisis en una oportunidad para la modernización energética de América Latina y el Caribe y para lograr el acceso universal a la electricidad. El consumo de electricidad per cápita de América Latina y el Caribe ocupa aproximadamente dos tercios del promedio mundial y solo una sexta parte del consumo de electricidad per cápita de América del Norte. Esto se debe a una combinación del nivel de ingresos de nuestros países, la composición de la matriz energética y del precio de los servicios. Para aumentar el consumo de electricidad, tenemos que trabajar en varios frentes. Tenemos que reducir costos, algo que el banco está impulsando mediante mejoras en la eficiencia operativa y en la reducción de las pérdidas eléctricas en las empresas públicas de varios países. Tenemos que aumentar la cobertura. Si bien la mayoría de los países han logrado tasas de acceso a la electricidad superiores al 90%, países como Haití y Honduras tienen tasas entre el 39 y el 81%. Bajo América Crece, una iniciativa que lideré en el gobierno de Estados Unidos, busqué impulsar inversiones del sector privado en energía y establecer condiciones de mercado para que faciliten su participación. Esto es clave para fomentar la recuperación económica, cerrar las brechas de cobertura y diversificar la matriz energética de la región. Las fuentes de energía renovable no convencional son una de las alternativas más prometedoras para diversificar la matriz en América Latina y el Caribe. Pero lamentablemente, la pandemia ha provocado interrupciones en la cadena de suministro de equipos para la industria de las energías renovables. Muchos desarrolladores de energía eólica y solar han tenido que retrasar la construcción de proyectos. Llegó el momento de fomentar el nearshoring de estas cadenas en nuestro hemisferio, algo que generará inversión y nuevos empleos, además de fortalecer nuestra matriz energética. Por eso es importante atraer empresas a la región que puedan convertirse en proveedoras de equipos de energía renovable para todas las Américas. En promedio, las inversiones en energías renovables y eficiencia energética generan casi tres veces más empleos permanentes que las inversiones en combustibles fósiles. También debemos aprovechar las nuevas tecnologías, como las baterías de litio y las plantas hidroeléctricas reversibles que permiten almacenar energía renovable. De la misma manera, la digitalización de nuestros sistemas energéticos puede aumentar la productividad, la seguridad y la accesibilidad de los mismos. Nuestra región también cuenta con enormes recursos de gas natural que pueden complementar a las energías renovables para resolver el problema de la intermitencia. Se estima que nuestro continente tiene reservas de gas natural superiores a 290 trillones de pies cúbicos. Si bien el acceso a la infraestructura energética es fundamental, el uso de estos servicios depende de la capacidad de los hogares a pagar la energía, a comprar electrodomésticos y disfrutar las ventajas de la conectividad. Para asegurar la oferta de estos servicios a precios razonables, es urgente promover asociaciones públicas-privadas que faciliten la inversión y la competencia. El BID seguirá facilitando las reformas necesarias para reducir las barreras políticas, legales, regulatorias, institucionales y de mercado que limitan el flujo del capital privado. Esta mesa redonda ministerial es una gran oportunidad para discutir cómo, en estos momentos tan difíciles, los países pueden aprovechar las inversiones para reactivar sus economías, generar empleos y trabajar con el sector privado para la transición energética inclusiva. Les deseo una discusión productiva y les agradezco una vez más por la invitación. Muchísimas gracias. So we thank the IDB president for his statement here. And as such, we are starting the first session focusing on the electricity sector, the power sector. And we are going to hear from two main speakers. First of all, the Minister of Mines and Energy of Colombia, followed by the Secretary of Energy of Panama. And I would like to ask them to turn on their cameras and joining us. Now, first, perhaps I can start with the, our first speaker, Mr. Diego Meza Pio, Minister of Mines and Energy in Colombia. Diego, looking forward to hear yourself. Please, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Birol. I extend, you know,
Welcome to everyone here, Mr. Blanco, President Caroni, and fellow ministers and secretaries. And it's a pleasure to be here talking about how we can turn crisis into opportunities. And crises usually bring opportunities, and I think COVID-19 is no different. But it is up to policy and decision makers to identify and act upon these opportunities in order to be able to come out stronger and better off. The COVID-19 outbreak came at a time in the region, and in particularly in Colombia, when we were experiencing unprecedented progress in our energy transition goals. In this sense, our main objective is to maintain that momentum of the past few months, particularly in incorporating variable renewables into our power matrix, while adopting new technologies, generating new jobs, and attracting new participants into our power market. Fortunately, before the pandemic, we developed and implemented several policies to make investment in variable renewables and energy efficiency much more attractive. For example, we've increased from 5 to 15 years the time for which the 15% uplift is available, leveling the field between established players and new entrants into the Colombian market. We also made VAT exemptions on solar panels and other equipment automatic, eliminating red tape and democratizing these tax incentives for the whole population. We've also established a compulsory quota of variable renewables for electricity distribution companies, in which 10% of the energy that they deliver to final consumers has to come from these sources by 2022. And finally, we developed a competitive auction for variable renewables, in which we included several policy innovations, such as the first ever variable renewable double auction, in which both buyers and sellers bid quantities and prices. This was complemented with other policies that were directed towards capital intensive industries, such as reducing the corporate income tax rate from 33% to 30%, making all VAT payments on the acquisition of capital goods 100% creditable against corporate income tax. And the result of all these policies has been very positive for Colombia. As I said, we ran two auctions in 2019, and we awarded more than 2,500 megawatts of installed capacity of variable renewables to be built over the next 3 years, taking the participation of these resources into our power matrix from less than 1% to 12% by 2022. Two other points that are worth mentioning here are that we were able to achieve record low prices on electricity with the auctions, as well as to welcome new players into our market for the first time. Our goal now in the post-COVID-19 and thinking about how to jumpstart economy is to accelerate these developments. We will require also investments in transmission lines, along with promoting the growth of distributed energy resources, particularly using solar photovoltaics. Specifically, in Colombia, we have prioritized now 33 projects, including power generation, transmission lines, but also thermal generation, which are going to be built over the next 3 years. These projects are worth over $9 billion in investments and will generate more than 54,000 direct jobs. We're also working on several innovation fronts as part of this economic recovery package. And we are developing a roadmap to introduce cutting-edge technologies such as green hydrogen and geothermal resources. Another point that I would like to mention here is that we're launching the first auction for large storage battery systems in Colombia, and I believe in the region, which will help us leverage these technologies as well. We also have significant work on sustainable mobility, both on electric vehicles. We led the region in sales of electric vehicles in 2019, and this will continue to expand going forward. Finally, on integration and cooperation with other countries and multilateral organizations, I would like to mention and invite our dear colleagues here to join our RELAC initiative, which expects to bring renewable energy installed capacity in Latin America to 70% by 2030. We've been leading this with Chile and Costa Rica. We have 10 countries, but we believe that with the help of IDB, OLARE, ARENA, and IEA, we can foster and continue to increase this in the region.
And finally, I just want to mention that we also have interconnection with Ecuador that is helping both countries to mitigate potential risks of energy security going forward. So let's stop at that because I think it's time's up, but I thank you again for the opportunity to participate in this session. Congratulations for all of them. And now, one of the points you mentioned, the renewable actions, the auctions, you know, but the two-way auctions. This is really, you mentioned the results at home, very impressive. But I can assure you that it attracted a lot of international attention as well, as it's a very creative way to go. And this is obvious that the share of variable renewables will increase in Colombia. Do you see, as in other countries, do you see the there is a challenge coming from the grids? There is a job to strengthen the grids, to invest in the grids, transmission lines, in order to secure the electricity there. Do you see such a challenge also in Colombia? Yes, we do. And we have two main lines that go towards the northern part of the country, because most of our potential, especially on wind and solar, is located on the Caribbean region, and there's no grids there. So two of those projects that I mentioned, two of the 33, is the building of these transmission lines to be able to bring power from wind and solar from the northern part of the country into the interior. Those are going forward. A significant investment is being done by one of the leading companies in Colombia. But yes, that's one of the bottlenecks that we identified when we launched the auctions. Thank you very much, Diego, and all the best for the next steps. Now, may I turn to Dr. Jorge Rivera Staff, who is the Secretary of Energy of Panama, to hear from the Panama's perspectives and experience. Mr. Secretary, the floor is yours, please. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Dr. Virol, a la Agencia Internacional de Energía, por supuesto, a OLADE, también Alfonso, por la organización de este gran evento de alto nivel, donde tenemos esta oportunidad de compartir algunas experiencias para retroalimentarnos, ¿no?, en las medidas específicas que podemos aplicar cada uno de nosotros en la recuperación post-COVID del sector energía. Al ministro Mesa, un saludo como siempre, y al primer ministro Phillips también, y bueno, felicidades al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto, yo quisiera pues iniciar un poco nuestra intervención contando que efectivamente, al igual que la mayoría de los países de América Latina, tenemos una matriz de generación eléctrica con un componente renovable importante. En nuestro caso, pues históricamente rondamos un 60% de generación hidroeléctrica. Hoy en día estamos en un 7% de generación eólica, un 3% de generación solar. Hoy tenemos alrededor de un 20 a 23% de generación con gas natural licuado, que es la última tecnología en la cual diversificamos la matriz hace alrededor de 2 años. Sin embargo, aunque tengamos este componente desde el punto de vista de la oferta eléctrica, tenemos que trabajar muchísimo en la parte de la gestión de la demanda. Tenemos una gran capacidad en el tema de eficiencia energética, la reducción de costos y, por supuesto, llevar adelante el compromiso del acceso universal, pero hay que tomar en cuenta también que a la hora de ver el rol que tiene la transición energética que estamos planteando en nuestro país, más allá de la matriz eléctrica, pues nuestra matriz energética tiene un componente importante en el sector de transporte, en la emisión de gases de efecto invernadero del sector de energía. Alrededor del 51% de nuestras emisiones del sector de energía vienen del sector de transporte. Entonces ahí tenemos un rol, una tarea importante que desarrollar en la transición energética, y por eso entonces estamos desarrollando una estrategia nacional de movilidad eléctrica, precisamente para atender esta prioridad de la descarbonización de nuestro sector energético, pues desde el punto de vista del transporte, ¿no? Y prioritariamente
en el sector de transporte público colectivo. Tenemos un sistema de metro que utiliza electricidad y estamos también viendo pues, los operadores de los transportes públicos, de los autobuses, también esa migración al sistema eléctrico. Pero en general, entendiendo todo este proceso, todos estos retos que nos vienen, como ustedes muy bien han apuntado y todos sabemos, tenemos el reto ambiental, cómo juega el sector de energía dentro de esta lucha contra el cambio climático, pero también tenemos la revolución tecnológica, en la cual hoy en día, pues, del abaratamiento de los costos, sobre todo de las baterías, del almacenamiento, de los paneles solares, de los componentes de los parques eólicos, sobre todo, pues, cómo aprovechamos estos dos drivers, estos dos impulsores, realmente. Y lo que hicimos fue un proceso de diálogo del año pasado, esto, y presentamos, y ya teníamos listo en el mes de marzo de este año, una agenda de transición energética que permitía desarrollar. Y esta agenda tiene 5 estrategias específicas, dentro de las cuales pues, está la innovación del sistema, cómo adaptamos nuestro sistema eléctrico, que no fue diseñado para estas condiciones, para la incorporación masiva de energías renovables, para la autogeneración, esto por parte de los consumidores, también para la incorporación de medición inteligente, digitalización, todo lo que hemos conversado y por eso estamos trabajando. Nos cae la pandemia y lo que hicimos fue trabajar con el equipo de gobierno, establecer un mecanismo de validación entre nuestra agenda de transición energética, que es la propuesta de política pública para los próximos 10 años, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, nuestros NDCs, y el paquete de estímulos económicos que el gobierno está planteando para, y si adaptamos la agenda de transición energética a este paquete de estímulos económicos, que es lo que estamos haciendo, les puedo compartir algunos números preliminares de un modelado que estamos haciendo, y al 2024 podríamos tener, si invertimos de forma sostenible parte de estos recursos que el gobierno está poniendo a disposición de la economía, pudiéramos tener alrededor de 16.000 nuevos empleos solamente de aquí al 2024, podríamos tener ahorros en las estimaciones que hemos hecho de 360 millones de dólares solamente para el presupuesto público. Pudiéramos tener un ahorro en costos de productividad asociados a la sustitución del tema de la contaminación del aire de 200 millones de dólares para nuestra economía. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que este ejercicio ha sido realmente muy importante. Y por último, si quisiera, dentro de las preguntas que tenemos del panel, ¿qué oportunidades de cooperación regional podríamos implementar? Yo quisiera aprovechar la oportunidad para plantear una propuesta que tenemos nosotros en nuestra agenda, es del desarrollo del hidrógeno. Varios países están trabajando en políticas nacionales, pero pudiéramos hacer un abordaje regional del desarrollo del tema del hidrógeno y, por supuesto, pues una tecnología que necesita inversión importante. Los países desarrollados lo pueden hacer, tal vez nosotros los países de la región, con el liderazgo de OLADE, por ejemplo, y de la Agencia Internacional, pudiéramos tener un proyecto regional de hidrógeno y, por supuesto, como siempre ponemos a Panamá como nuestro rol de hub regional, siempre a la orden para una iniciativa como esta. Muchísimas gracias. Thank you very much for this very impressive tour de horizon, Mr. Secretary, what you are doing. And first of all, on hydrogen, we are working with many governments around the world, and we are happy to share the best practices whenever you want. If I may, Mr. Secretary, you mentioned the huge solar and wind potential, and you are already making a lot of use of that. But if you were to single out one challenge to make more use of the solar and wind, what would you tell us? What do you see is the single most important challenge to make more use of solar and wind potential you have, Mr. Secretary? Muy buena pregunta. Realmente, para ser muy específico, tenemos no solamente uno, tenemos dos. El primero, y están ambos relacionados con la intermitencia de las fuentes y la necesidad de potencia firme para nuestro sistema. Nosotros estamos desarrollando el gas natural como el componente de potencia firme y hemos tenido algunos retos, desafíos en los últimos años que ya estamos solucionando de dos proyectos muy grandes de gas natural en nuestro país. Pero el tema de intermitencia y la clave, que lo tenemos en una de nuestras estrategias, es precisamente incorporar un criterio de flexibilidad a la hora de operar
el sistema que permita al operador de nuestro sistema, sin sacrificar seguridad en la gestión de nuestro sistema interconectado eléctrico, permitir esto, elementos de flexibilidad para poder incorporar mayor penetración de energías renovables como la solar y la eólica. Ese es fundamentalmente. Thank you very much, Mr. Secretary. Yes, when we talk about solar and wind, the magic word comes here is the flexibility, how we create flexibility in the systems in order to secure that electricity is always with us. Now, may I, after hearing the Colombia and Panama, may I invite Brazil, Costa Rica, Aria, and Sia to join us by activating the cameras. And now I have the distinct pleasure to invite my esteemed friend, the Minister of Brazil. He is with us. Mr. Minister, very nice to see you again. And the floor is yours, Minister Bento. We are looking forward to hear you, sir. Thank you very much for joining us once again. Thank you, my friend Fatih. Buenas tardes a todos. Es un placer estar presente en este debate entre OLADE y la Agencia Internacional de Energía. A mí me toca hablar en el próximo panel, pero no puedo dejar de decir unas palabras sobre el sector eléctrico de Brasil en el contexto de la pandemia. Hemos cancelado las subastas de generación previstas para 2020. Mantuvimos tan solo una subasta de transmisión que tendrá lugar en diciembre. Es una subasta vital para nuestro portafolio, la única del año que tiene que ver con la expansión del sector. Antes de fin de año, vamos a presentar cómo solíamos hacer un plan de subastas de generación y de transmisión para los próximos 3 años. Estudios preliminares indican que Brasil necesitará de energía nueva a partir del 2025. Con gran alegría, hago un reconocimiento a OLADE, con el Sistema de Información Energética, CIE Brasil, y los estudios técnicos. Intercambiamos estadísticas y lecciones valorosas para impulsar el sistema energético de Brasil en conjunto con nuestros vecinos. Durante la pandemia, hemos trabajado de manera coordinada e integrada. Importamos GLP de Argentina y gas natural de Bolivia. Intercambiamos energía eléctrica con Uruguay y Argentina. Creemos que una salida para la crisis es fortalecer la integración y la cooperación energética regional. Y quiero también registrar un agradecimiento a la Agencia Internacional de Energía. No hay modernización sin innovación. Brasil cuenta con la agencia en su esfuerzo para modernización de su diseño de mercado eléctrico y para el mejoramiento de la gobernanza, de investigación y desarrollo, la innovación en energías limpias y la eficiencia energética. Con todo en el marco del Clean Energy Transitions Program. Gracias por la colaboración que beneficia a Brasil e indirectamente a la región. Gracias. Thank you very much, Mr. Minister. Mr. Minister, I know very well your great efforts to create more efficient markets in Brazil, and I am sure that the more efficient markets will help to attract more investments, and it will contribute to the recovery in your country. Thank you very much for your great efforts, Mr. Minister. And you can speak in this session, in all the sessions, because I know that you know all the energy sector by heart. But thank you very much for joining this power session, Mr. Minister. Very much appreciated. Another important country in the region is Chile. Unfortunately, Minister Jobe is traveling in the country in Chile. So he sent us a short video about the Chile experience.
and we are going to listen to Minister Jobe now. Muy buenos días a todos en América Latina. Buenas tardes a todos en el país. Saludar especialmente a Fatih Birol de la Agencia Internacional de Energía, a Alfonso Blanco de OLADE. Felicitarlos a ambos por el trabajo que hacen su organización. Felicitarlos también por organizar esta instancia de diálogo que me parece tan importante. El COVID-19 ha puesto de manifiesto muchas cosas. Desde luego, la capacidad de medidas extremas para cuidar nuestra salud, la salud de los queridos y de nuestras comunidades, cuidándose. Ha puesto de manifiesto también la fragilidad de nuestra economía, de la región, y me atrevo a decir, del mundo, la más severa de las últimas décadas. Crear empleo y así mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y también el desafío que tenemos por delante en materia de cambio climático. Esta discusión, que ha estado monopolizada por buenas razones por el COVID-19, parece dejar de lado la amenaza del cambio climático, pero sabemos bien que el cambio climático no ha parado durante la pandemia. De hecho, las semanas de cuarentenas más estrictas en los distintos países del mundo, en alguna semana en mayo, las emisiones cayeron, a pesar de que muchos países del mundo tenían su actividad económica prácticamente paralizada, apenas poco más de 10%. Eso da cuenta de la magnitud enorme del desafío que tenemos para reducir las emisiones y cumplir las metas que hemos puesto en el marco del Acuerdo de París. El cambio climático nos ofrece un enorme desafío, pero genera también una enorme oportunidad, igual que la crisis económica que se ha generado por el COVID-19. Es la recuperación económica tal como está en el centro del desafío del cambio climático. En los meses y años que vienen, tenemos que, primero, resolver bien, dar bien la urgencia. Eso lo hemos hablado en distintos países, atender bien a los clientes, asegurar la continuidad de sus productos, aliviar los momentos difíciles que muchas familias están pasando. Entre ellos, los planes especiales para la calidad de vida de las personas. Pero junto con eso, necesitamos levantar la cabeza, levantar la mirada, pensar en el mediano y el largo plazo. En Chile, como muchos otros países de la región, estamos en medio de una transición energética muy importante. Hemos propuesto cerrar todas nuestras centrales de generación eléctrica a carbón en el año 2040. Tenemos un programa muy específico, una primera etapa en que va a salir más de un tercio de nuestra capacidad antes de 2024. Estamos desarrollando con mucha fuerza nuestras energías renovables. Tenemos enorme energía eólica, energía geotérmica, energía de potencia y otras energías que nos van a permitir reemplazar el carbón. Necesitamos construir líneas de transmisión que nos permitan ir a buscar esa energía renovable, traerla donde está el consumo. Estamos avanzando en incorporar estas energías intermitentes a nuestra matriz, asegurando la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema. Estamos avanzando con mucha fuerza también en eficiencia energética. La eficiencia energética es un tema del que a veces no hablamos lo suficiente. Estuvimos con el doctor Virol hace algunos días en un seminario sobre eficiencia energética y los números son muy importantes. En eficiencia energética debiera distribuir en el caso chileno entre un 35 y un 40% de la reducción de emisiones que necesitamos hacer antes de 2050. Y ese 40% es un potencial límite con las estimaciones de la agencia global. Vamos a hacer más en eficiencia energética. Nosotros estamos además empujando con mucha fuerza el desarrollo del hidrógeno verde. Creemos que va a tener una enorme contribución también a nuestra reducción de emisiones y va a ser también un área de mucha inversión, crecimiento, empleo y desarrollo humano. Para que todo esto ocurra, necesitamos que muchos sectores trabajen en la misma dirección. La cooperación internacional es esencial para que podamos compartir buenas prácticas entre los distintos países, aprender las lecciones de unos y otros, nos va a permitir hacer del mercado de América Latina un mercado más atractivo para la inversión industrial, a medida que necesitamos la masa crítica y las oportunidades de inversión. Nos va a permitir también usar un país como referente para otros países, lo que muchas veces ayuda a las decisiones de política interna, tener buenos referentes internacionales. La interconexión entre nuestros países nos va a permitir además aprovechar la complementariedad de los distintos recursos naturales que tenemos en los distintos países.
seguro que este es un desafío enorme, pero que nosotros vamos a ser juntos capaces de convertirlo en una oportunidad para combatir el cambio climático, generar crecimiento y empleo en los meses que vienen. Por lo que quiero felicitar una vez más a la Agencia Internacional de Energía y Holanda por el trabajo que hacen en cooperación internacional, y estoy seguro que este es el camino que nos va a llevar juntos a abordar esta crisis. We thank very much Minister Jobet, and we were very happy that the IEA worked with the Chilean government very closely in order to put the energy efficiency law for the country. And I am looking forward to join the International Hydrogen Summit on 3rd of November in Chile. Before going to Costa Rica, my colleagues gave me one note just now. In the beginning, I said we are so happy that so many distinguished ministers, Prime Minister of Guyana and other colleagues joined us, but thousands of peoples around in Latin America and elsewhere are following this through the social media, shows once again how important Latin America and the energy questions in that very region is. Now, I would like to turn to Costa Rica. I am now glad to give the floor to Mr. Rolando Castro, Vice Minister of Energy and Environment of Costa Rica. Mr. Castro, the floor is yours, please. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento por invitarnos a participar. Costa Rica apoya la tesis de que esta crisis no nos debe alejar de nuestros compromisos y convicciones relacionadas no solo con el tema ambiental, sino con nuestros objetivos de cambio climático. Por el contrario, la crisis actual nos ha demostrado que debemos tomar medidas para poder estar preparados para atender otras crisis que se nos avecinan producto de los impactos que nos va a ocasionar el cambio climático. Entonces, la transición energética sigue siendo un pilar para mitigar y aumentar la resiliencia de nuestros países. Es por esto que, para abordar la pandemia y superar los retos comunes del sector eléctrico, debemos seguir adelante con el trabajo conjunto que se ha hecho en forma regional. Para los países del SICA, este año aprobamos la Estrategia Energética Sustentable de Centroamérica y la aprobación de un plan de acción sectorial para la atención del COVID. También tenemos algunos ejemplos como el proyecto de energía verde inclusiva para los países del SICA, que busca lograr el acceso universal a la energía de los habitantes de la región. Entonces, es un proyecto que no solo busca el acceso a la infraestructura eléctrica, sino a un desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales, lo que busca darle una sostenibilidad importante a este proyecto. También creemos que el fortalecimiento del mercado eléctrico regional puede potenciar los intercambios de energía en la región, pero también se pueden aprovechar las complementariedades que tenemos en estos países y optimizar nuestros sistemas eléctricos. También pensamos, como se ha dicho, que la digitalización es uno de los pilares en esta transición energética. Es una herramienta que nos permite aumentar la competitividad del sector eléctrico, apoyarnos integrando las energías variables a los sistemas y también avanzar en la electrificación del sector transporte sin aumentar el estrés en los sistemas eléctricos. A pesar de que contamos con una matriz eléctrica basada casi un 100% en fuentes renovables, debemos seguir diversificando. Por lo tanto, seguimos promoviendo energías variables como la solar, explorando otras como la mareomotriz, y somos uno de los pocos países en desarrollo con más de 5 años de experiencia en el uso del hidrógeno, con ya un autobús y 4 vehículos operando, y por lo tanto ahora estamos trabajando con el sector privado en su escalamiento. También hemos iniciado la transición energética hacia la electrificación del transporte y la industria como parte de nuestro plan de descarbonización de la economía con una ventana del 2050. En resumen, creemos que el papel que debe jugar el sector eléctrico en la reactivación económica es vital, pero este también debe estar complementarizado con la cooperación regional y con el intercambio de experiencias para superar esta crisis. Muchas gracias a todos.
Thank you very much, Mr. Castro. You mentioned hydropower. Unfortunately, when we discuss the electricity and the renewables, the discussion goes directly to solar and wind, which is very good. But many of us forgot how important the hydropower is. Hydropower is today the largest clean source of electricity generation in the world. And I know that Mr. Castro, your country will host very soon World Hydropower Congress, and I am very much looking forward to attend there with the entire IEA. We are going to support it because we think hydropower's voice is not heard as much as it should be, and this is a very important opportunity to make the world understand how important the hydropower is to address many of the challenges we are talking about. Thank you very much, Mr. Castro. Now, I am delighted to announce our next speaker, President of the Ibero-American Association of Energy Regulators. Energy regulators are very important. And we have Mr. Dan Obrega, who also heads the Brazilian Electricity Regulator, ANEEL. Mr. Dan Obrega, the floor is yours, please. Thank you. Buenas tardes a todos. Gracias, Don Fat Birol. Meus cumprimentos a Afonso Banco. Estimados ministros y delegados, me dirijo a ustedes en nombre de los 27 reguladores de energía de 20 países iberoamericanos de Ariae. En momento de incertidumbre y crisis de todos los niveles, les propongo una cuestión fundamental desde una visión más amplia de nuestra región. La pregunta es la siguiente. ¿Es ahora el momento para acelerar la modernización regulatoria del sector energético? Pues le afirmo con todo optimismo y certidumbre que sí. La pandemia ha mostrado sus vulnerabilidades, pero también sus fortalezas. De las épocas de crisis se sale con innovación a todos los niveles. En Brasil, a pesar de la caída de la demanda, la provisión de los servicios eléctricos se ha mantenido estable y confiable. Además, se hizo evidente la resiliencia de las energías limpias con su mayor protagonismo en el mix de generación de la recuperación económica sobre las bases renovables. Estas evidencias nos muestran claramente que este es sin un momento de acción. Este es el momento estratégico y mirar hacia un planeamiento de la agenda regulatoria orientada por tres conceptos claves. Uno, resiliencia. Dos, innovación regulatoria. Tres, integración. Y para finalizar, nuestras palabras firmadas en la última conferencia de Ariae nos traen una idea clara de nuestro desafío como reguladores, que es facilitar la evolución del sector y eliminar las barreras para el desarrollo tecnológico y demandas socioambientales, permitiendo también el empoderamiento del consumidor. Que tengamos la convicción clara de trabajar juntos hacia ese futuro colectivo común y que mantengamos este propósito. Gracias. Un saludo a todos desde Brasil. Thank you very much, Dan Obrega, and our greetings to Brazil as well. I am grateful to you that you mentioned the modernization, cleanliness of the power sector should go hand in hand with the security of the electricity, because I think we all understood in the times of a pandemic how essential the electricity is for our economic and social lives, for our hospitals, for our IT systems and others. Thank you very much for that, sir. Now, I am going to give the floor now to the president of the CER, the Commission for Regional Energy Integration. And the floor is yours, Mr. Tulio Alves. Thank you very much for joining us. Thank you. Buenos días a todos.
Primero que nada, me gustaría, en nombre de CIER, agradecer la invitación de OLADE, en la persona del compañero Alfonso Blanco, de la Agencia Internacional de Energía, a Don Feit y al BID. Decir que para nosotros es un honor participar de este evento. Saludar a todos los panelistas de esta sesión y a todos los que están participando. Bueno, decir que este año nos tocó a desafíos sin precedentes. Las empresas han enfrentado a los efectos de la nueva pandemia de coronavirus, pero aún no tenemos un largo camino para el futuro. Los impactos de la pandemia aún son difíciles de dimensionar. Se observa una significativa disminución de las demandas por consumo de energético en prácticamente todos los países, creando excedentes de capacidad en algunos de ellos. La pandemia trajo consigo un cambio en nuestra forma de trabajo, en nuestro relacionamiento y en nuestra vida en general. Con ella, hemos tenido que adaptarnos a los cambios de manera vertiginosa, velando por seguir brindando el mismo contenido técnico de calidad que veníamos proporcionando con anterioridad a la pandemia. Las nuevas tecnologías han apoyado enormemente, porque de un día para el otro tuvimos que implementar diferentes esquemas de teletrabajo, con video, conferencias, comunicación por teléfono, etc., que nos están permitiendo gestionar nuestras empresas a distancia, manteniendo la continuidad, calidad, seguridad, los niveles de asistencia a los clientes y todo por medio de tecnología, como la que nos está permitiendo participar de este evento virtual. Creemos que esta crisis tan lamentable se convertirá en una oportunidad relevante para fortalecer al sector eléctrico por medio de una acelerada utilización de nuevas tecnologías, como ejemplo, la digitalización, nuevos estándares de redes, automatización, desde las smart grid hasta las smart cities. Adicionalmente, esta crisis nos permite evaluar que la integración regional y el intercambio de energía entre países de nuestra región Latam es un camino para brindar un mayor mercado interconectado, permitiendo una mayor resiliencia de los sistemas interconectados. Cabe señalar que el crecimiento de la generación renovable no convencional, especialmente eólica y solar, que es indudable, nos permite planear esta mayor integración como una oportunidad para aprovechar las complementariedades regionales en Latam, que tiene algunos de los mejores sitios para explotación de la energía solar y eólica, disminuyendo el consumo de combustibles que emiten gases invernaderos y contribuyendo para la mejoría del clima de forma global, acorde a compromisos asumidos en el Acuerdo de París por nuestros países, o sea, transformando esta crisis en una grande oportunidad. En nuestra visión, todos nosotros en el sector eléctrico estamos haciendo nuestro mejor, con coraje y osadía. Así es que para sobrevivir en este momento crítico, necesitamos hacer la diferencia, contribuyendo con el crecimiento del sector eléctrico de nuestros profesionales y de la sociedad como un todo. De esta forma, invitamos a todos en nuestro sector a invertir fuertemente en pesquisa y desarrollo, en innovación tecnológica. Decir que desde CIER estamos lanzando un premio CIER de innovación en nuestras prácticas, tanto operacionales cuanto de gestión. Así es, muchas gracias y un buen evento para todos. Gracias por la invitación. Thank you very much, Mr. Alves, for bringing us this regional perspective. Now, finally, after hearing many authorities, ministers from Latin America, I would like to ask three partners of Latin America from the IEA governing board, three senior members of IEA governing board, Germany, Japan, and United States. I would like to ask them to activate their cameras
And I would like to start, if I may, with my colleague, Mrs. Ursula Borak from German Minister of Economy. Mrs. Borak, the floor is yours. Thank you very much indeed for giving me the floor. Well, the current health crisis due to COVID-19 shows how crucial the energy sector is for maintaining the economy and thus many jobs, and how it can also act as an important pillar for reactivating the economy after the pandemic. Even though South America was one of the regions that was hit particularly hard by the crisis, we congratulate all countries in the region that have pledged to continue to expand renewables in this difficult year and even focus on the development of new technologies. To highlight one example, Colombia will increase its renewable energy capacity to 2,500 megawatts by 2022 from 50 megawatts in 2018, and is one of the driving forces of the Renewable Energy for Latin America and the Caribbean initiative, which aims to reach a regional share of renewable capacity of 70% by 2030. In Germany, we have continued during the last month our energy transition, and we have integrated the continuation and the expansion of renewable energies into our economic stimulus package. With innovative technologies, countries with a high share of renewable energies, such as Brazil, can also establish their own production chains for green hydrogen, one of the top priorities for Germany, but also for many Latin American countries. The German government has been cooperating with several Latin American countries in this regard, amongst them Brazil and Chile, as part of our bilateral energy partnerships. On the road to climate neutrality by the year 2050, there will certainly be many more areas of joint work. And Germany, and if I may say so, I personally look forward to continuing the existing excellent cooperation with other countries and with the IEA in this direction. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Borak. Mrs. Borak is at the same time chairing our committee, which is in charge of dealing with the IEA partner. Now, may I move to Japan now? I would like to ask Mr. Nobi Kikuchi, who is the again the board representative of Japan at the IEA governing board. Kikuchi-san, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Bilal. Can you hear me? Because we've got a bit of the trouble with the connection. Is that okay now? Yes, we hear you very well. Thank you. Oh, thank you very much. So, thank you very much, Mr. Kochias, Dr. Bilal, and Mrs. Blanco, and excellencies, and congratulations on convening this important event. I am just joined this IEA family very recently by assuming my new positions as the director for the resource and security of the Ministry of Foreign Affairs. Well, as pointed out by many, I share the view that the world faces unprecedented challenge posed by the COVID-19. But we can see this difficult time as an opportunity for us to move forward. In this regard, I would concur that the all energies and all technology approaches is crucial and useful, while there can be a high time for energy transition, including further development of the renewables.
I am delighted to learn that there are a positive dynamism and excellent leadership in the Latin and the Caribbean regions, as I heard. Well, here, I'd like to share with the esteemed ministers and excellencies here two very simple interests of ours. The first, what would be the best mix of energy sources and the calories in order to overcome this challenge? Second, as technology and innovations are foremost important, I believe, what's your strategy for them? We Japan will be willing to cooperate with regional players in the many fields of technology, such as energy efficiency, hydrogens, and carbon captures use and storage, and so on. Thank you. Last but not least, we go to immediate neighbor of Latin America, to United States, and I am very happy that my colleague, Mr. Ted Gerrish, the Assistant Secretary of Department of Energy, is going to take the floor. Mr. Gerrish, the floor is yours, sir. Yes, well, first I'd like to thank and acknowledge Dr. Barol for his outstanding work at IEA and with appreciation for bringing his programs and cooperation to Latin America. There are two main ideas that I would like to touch on today that are critical to recovery. The first is the U.S. approach to maintain prosperity through market-based energy models that utilize all fuels and all technologies and is driven by innovation. As a result, the United States has become the world's largest reducer of carbon emissions while advancing policies that support affordable prices for consumers. According to the IEA, energy-related emissions have fallen in the United States by nearly 1 gigaton since 2000, the largest decline by any country, and this has happened through innovation. We all believe in a clean environment, and the U.S. subscribes to a bottoms-up energy philosophy that honors the choices of producers and consumers alike. There are some energy models governed by top-down approach where the governments are choosing the winners and losers, and in some cases to favor state-owned companies. We have seen the impact in our own state of California that has rushed to shut down baseload sources of power like natural gas and nuclear energy in favor of renewables. The result has been major blackouts during the heat wave this summer. California assumed that they could import power from their neighbors when they needed it, but it turned out that it got hot all over America and especially in the West, and folks in neighboring states liked their air conditioning just as much as those in California. So when California needed it, the power they needed was not available. The renewables weren't enough to power what they needed. The important thing about energy is that it's there when you need it, and the importance of baseload power. Latin America has a unique opportunity for baseload through its use of hydropower, and also an opportunity for new clean nuclear power. Between hydropower and developments in civil nuclear energy in Latin America, they could lead the rest of the world in zero carbon baseload electricity, a very important potential for that region of the world. This brings me to the second point I'd like to touch on, and that is investment. Innovative ideas and diverse energy supplies are great in theory, but these types of changes take investment. And investment is needed now more than ever. The U.S. is looking for investments in countries that utilize free market principles, including transparency, the sanctity of contracts, and the rule of law. And the United States stands ready to support investments and develop markets in countries that adhere to these principles. We now have an active Export-Import Bank and the Development Finance Corporation, formerly known as OPIC, working to bring U.S. industry and innovation to world markets.
So as we return to the new normal after the rise of COVID-19, the United States stands ready to help our neighbors in the Americas to fully develop our energy potential cooperatively. Thank you for the opportunity to appear today. Back to you, Dr. Burrell. Thank you very much, Assistant Secretary Garish. And dear colleagues, it's a very rich discussion, different perspectives from different parts of the world, of course, focusing on Latin America. But I think we all agree that the electricity is essential for our social life, for our economic lives. And I was very impressed to see that the many ministers see the crisis we are facing today as an opportunity to have cleaner and more affordable and more secure electricity systems. This is excellent. And hearing the ministers and the colleagues in Latin America, once again, I am convinced how many options that the countries in Latin America have for electricity, from solar, wind, bioenergy, hydrogen, nuclear power, some of you mentioned. Some of you mentioned hydropower, huge potential there. And the important thing is how to use it in the best way, an innovative way, and of course, to get them on board needs right government policies and your leadership in order to create investments to see those projects see the light of the day. I'm grateful to all of you, and I can assure you all the colleagues following this in Latin America, your countries are in safe hands with this leadership. Now, with this, I would like to turn to my colleague Alfonso for the second session, which is going to focus on the Latin America's oil and gas sector. Alfonso, the floor is yours, please. Thank you very much, Dr. Fatih Birol. I will be the moderator of the session two. The main topic, as Dr. Birol said, of this session will be to discuss the impacts on the Latin American and the Caribbean oil and gas sector, identifying the challenges and the opportunities after the COVID pandemic. Well, I will switch to Spanish because most of our panelists will speak in Spanish. Por lo tanto, muchas gracias. Invito al ministro de Brasil a mantenerse en línea y al ministro de Ecuador a activar sus cámaras, por favor. Bienvenidos. Su Excelencia, señor ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, y Su Excelencia, señor René Ortiz, ministro de Energía y Recursos No Renovables de Ecuador, muy bienvenidos. Estamos en un momento en el cual el sector energético y fundamentalmente el sector de oil and gas está teniendo un impacto muy importante que viene ocasionado por precios inestables del petróleo a nivel internacional, una baja en la demanda internacional de los hidrocarburos, inversiones en nuestra región que están muy condicionadas por los hidrocarburos no convencionales y de alguna forma el desarrollo de esos mercados para nuestra región está condicionado también por los precios internacionales y los costos de producción que estos recursos tienen en nuestra región. Y un aspecto no menor es cuánto impactan los ingresos fiscales la industria petrolera y fundamentalmente el gas y petróleo en nuestra región. Así que todos estos temas son parte de lo que va a ser nuestra discusión, incorporando a altas autoridades de nuestra región. Así que adelante, señor ministro Bento Albuquerque, muy bienvenido y el espacio es suyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado secretario ejecutivo Alfonso Blanco. Es una alegría para mí reunirme por primera vez con mis pares de la región en un foro como LADE, del cual Brasil es fundador, y con la presencia de la Agencia Internacional de Energía y del doctor Fatih Birol, querido amigo y impulsor de la energía y de la integración, a la cual Brasil se asoció hace 3 años. En ambos foros tomamos parte con gran provecho e entusiasmo. En Brasil, excepto por el ELP, cuyo consumo aumentó con el confinamiento social, hubo inicialmente una caída en el consumo de combustibles automotivos y en el consumo de querosene de aviación. Entretanto, se observó desde el mes de mayo una recuperación gradual y permanente, con la excepción del querosene de aviación. Los niveles de consumo de todos los combustibles ya se encuentran dentro de la normalidad. Debo decirles que, pese al impacto de la COVID, el sector nacional de hidrocarburos ha dado señales de resiliencia desde los primeros meses de la pandemia. La producción de petróleo y gas y el suministro de combustibles se mantuvieron estables. Petrobras, vean ustedes, recién cumplió 67 años. Y su actuación en la producción y en la exportación de hidrocarburos ha sido notable en el 2020. Petrobras rompió su récord de exportación en el mes de abril, con 1 millón de barriles exportados. A su vez, las inversiones del sector privado siguen firmes en petróleo y gas natural, onshore y offshore. Como saben, Petrobras ha decidido con sus accionistas concentrar sus actividades en su vocación natural, la explotación de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas. La empresa sigue adelante con la desinversión de sus activos, según el plan de negocios en sectores como el refino, toda la cadena del gas natural, la distribución de combustibles, entre otros. Además de garantizar nuevas inversiones, la venta de activos nos brinda la generación de empleos e ingresos. Tuvimos, de hecho, excelente experiencia con áreas que fueron vendidas por Petrobras. Muchas de ellas han sido reactivadas. Otras crecieron en productividad hasta 30%. Vemos estas señales como indicación de que seguimos por el buen camino. Este proceso debe de tener continuidad. Brasil impulsa su recuperación económica por medio de la apertura del mercado. Y les doy ejemplos de lo que tenemos planificado en nuestro calendario. Este año, en diciembre, tenemos la segunda ronda de oferta permanente para exploración y producción de petróleo y gas. Son más de 700 bloques en campos rasos, maduros y terrestres. Ya se inscribieron 57 pequeñas y medianas empresas de 13 países diferentes. En el segundo semestre del 2021, tendremos la subasta de los excedentes de la cesión onerosa en el pre-sal. Y además las rondas de concesión en el próximo año y en el 2022. Y hablando de apertura, les presento con gran satisfacción el programa Nuevo Mercado de Gas, que tuvo un gran aporte de la Agencia Internacional de Energía, que cambia estructuralmente a un sector que ha estado desde siempre vertical. El programa se basa en 4 pilares: la concurrencia, la integración con el sector eléctrico, la armonización regulatoria y la eliminación de barreras tributarias. Al abrir la cadena del gas, hacemos la
más atractiva para nuevos actores. Ayudamos a la industria a despegar y, en 10 años, esperamos que la demanda por gas crezca 29%, la producción doméstica suba 100% y podamos atraer investidores. El programa tiene también su dimensión ambiental. Las matrices energética y eléctrica de Brasil son limpias, diversas y renovables. Es una cuestión de seguridad energética para Brasil que las fuentes sean múltiples y mantengan su renovabilidad. El gas tendrá un rol en este contexto. Estimados ministros, agradezco una vez más por la oportunidad de estar entre amigos y considero este tipo de evento en nuestra región importante para el incremento de la cooperación y de la integración. A la OLADE y la Agencia Internacional de Energía, mis congratulaciones por el trabajo intenso. Envío un gran saludo a todos. Muchas gracias, secretario ejecutivo de OLADE. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy reveladora su intervención. Agradecerle también la mención a un aspecto fundamental que venimos desarrollando con la Agencia Internacional de Energía y con el apoyo del BID también, que es el fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones a nivel de políticas. Uno de los casos de éxito ha sido el sistema de información energética de Brasil, lo cual queremos replicar esta experiencia a nivel de toda la región, y es parte también la base para la toma de decisiones políticas en base a un aspecto que usted remarcaba, que era la transparencia y el desarrollo también de elementos para que la participación de la inversión sea parte del motor de la recuperación económica de nuestros países. Así que nuestra siguiente intervención es la del señor ministro de Energía y Recursos No Renovables del Ecuador, el señor ministro René Ortiz. Así que bienvenido, señor ministro. El espacio es suyo para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todos quienes participamos en este evento. Felicitar la iniciativa de OLADE y de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Instituciones ambas de una trayectoria fantástica en tiempos de paz, en tiempos de crisis. En todo momento están siempre presentes estas dos organizaciones internacionales. Quiero saludar la iniciativa de ellas de ponernos juntos a todos los ministros de Energía, Recursos Naturales de nuestros países de América Latina, conjuntamente con Europa, bajo el liderazgo de Fatih Birol. Mucho gusto de saludarlo nuevamente. Nos hemos visto varias veces en la CERAWeek. Y, por supuesto, a don Alfonso Blanco, que es nuestro huésped en Quito, porque OLADE tiene su sede en Quito, Ecuador. Quisiera comenzar señalando que la agenda de petróleos de Ecuador está comandada por necesidades de tipo fiscal y de tipo operativo. Y esto es vital para la industria del petróleo de Ecuador. Y claro, fiscal es porque el recurso petrolero todavía significa un peso importante en los ingresos fiscales, a pesar de que Ecuador también ha entrado dentro de este proceso de descarbonización del sistema de energía. Sin embargo, siendo una tierra tan bendecida en recursos naturales como es Ecuador, y guardando las proporciones de un país pequeño, pero está lleno de todos los recursos naturales. Y Ecuador los va a explotar a todos indistintamente, y así lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años. La explotación petrolera y los combustibles de origen fósil van a seguir siendo parte
de la matriz energética de Ecuador. Ese recurso existe. Hemos dado pasos gigantescos en cuanto se refiere a el cuidado ambiental y la responsabilidad social. Pasos gigantescos como, por ejemplo, desarrollar la explotación petrolera en el Alto Amazonas de Ecuador con tecnología offshore. En el Mar Verde de la Amazonía ecuatoriana, del Alto Amazonas de Ecuador, pero con tecnología offshore. Tecnología que evidentemente ha probado ser muy efectiva desde el punto de vista del cuidado ambiental y la responsabilidad social. En ese contexto, quiero decir la diferencia con momentos históricos anteriores. Y la diferencia está en dos principios. Desmonopolización del Estado, del sistema energético. Y la otra es el desmantelamiento gradual del Estado empresario. También estos dos principios comandan, iniciaron su trabajo antes de la pandemia y no han parado durante la pandemia. Aún en los picos más altos, estos principios de desmonopolización del Estado, de la energía y del desmantelamiento del Estado empresario. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Es una apertura directa a la participación privada en todos los órdenes. Y esto quiero centralizar de la siguiente manera. Participación privada para los locales, por supuesto, y participación privada para los internacionales. ¿En qué sentido? En el sentido de negocios en marcha, ongoing businesses, sí, negocios en marcha que están disponibles para ser transferidos al sector privado, local o internacional, para que ellos puedan administrarlos y operarlos por un periodo de tiempo entre 25 y 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con nuestra normativa constitucional, legal y regulatoria, estos recursos naturales y su explotación o su manufactura para convertirlos propiamente en combustibles tienen que enmarcarse dentro de esto. Entonces le hemos llamado al proceso de transferencia por delegación al sector privado de negocios en marcha, les hemos llamado monetización. Es decir, hay un proceso en marcha de activos que viven, experimentan un proceso de obsolescencia tecnológica que necesita inmediatamente del recurso del cambio completo para poner a punto todas estas instalaciones industriales que están viviendo este proceso de obsolescencia tecnológica. Y por ello invitamos al sector privado porque el Estado ecuatoriano per se, el gobierno, ya no tiene la intención de manejar estos recursos, su explotación, su manufactura, su comercio directamente con la empresa estatal, sino con el concurso privado. Entonces, el marco jurídico nos lleva a una transferencia de estos negocios en marcha. Negocios en marcha, quiero decir, todos. Es decir, en EMP tenemos negocios en marcha, que pueden ser perfectamente y están siendo perfectamente transferidos al sector privado. También quiero señalar lo mismo en el negocio eléctrico, en el sector eléctrico también, porque el sector eléctrico de Ecuador también es virtuosamente muy, muy pro cambio climático. Casi el 97% del sector está siendo abastecido por energías renovables y casi el 77% es energía de hydropower. Entonces, todo el concurso
que nosotros llevamos adelante dentro de este proceso de descarbonización introduce a los privados, sean locales o nacionales. Pero no solo para los negocios en Marte, sino también para los nuevos negocios, para las nuevas actividades, para los nuevos emprendimientos. Y nuevos emprendimientos, una enorme cantidad. Porque Ecuador ha probado durante esta pandemia ser también un exportador de electrones. Hemos conseguido situarnos en el mercado de exportación de electricidad a nuestros países vecinos, particularmente en volúmenes bastante importantes a Colombia. Nos hemos convertido en un exportador confiable para Colombia en cuanto se refiere a electricidad, a electrones en el mercado del comercio. Y siendo una economía, Ecuador, una economía dolarizada, definitivamente es un activo importante la dolarización como fuente de atracción de inversiones, no solo para los negocios en marcha, sino también para los negocios nuevos y emprendimientos nuevos. Ejemplo concreto, en este momento estamos en un proceso de licitación de la refinería más grande que tiene Ecuador. La refinería de Esmeralda, 110 mil barriles de capacidad de refinación, que va a ser transferida completamente para administración y operación durante 25 años, incluida la construcción de un nuevo tren de refinación de alta conversión. Es en ese contexto en el que quería situar mi declaración, mi participación en esta sesión conjunta de la Agencia Internacional de Energía con OLADE y con toda la participación de los ministros, colegas mías, en esta materia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ministro Ortiz, por su intervención. Tenemos un común denominador de la participación y la intervención de los dos ministros, y es el enfoque al rol que tiene el sector privado en la recuperación económica y la utilización de la inversión privada como dinamizador de nuestras economías. En esta instancia vamos a abrir el espacio y vamos a invitar a el subsecretario de Planificación Energética de la Secretaría de Energía de Argentina, al secretario general de ARPEL y al director general de APERC, para activar sus cámaras, por favor, en la intervención en este panel. Les recuerdo, por favor, mantenernos dentro de los tiempos asignados, porque estamos algo por fuera de cronograma. Así que, por favor, las intervenciones, mantenerlas dentro de lo acordado y si es posible, reducirlo. Así que, muchas gracias. Adelante, doctor Javier Papa, subsecretario de Planificación Energética de la Secretaría de Energía de Argentina. Muy bienvenido. Muchas gracias, secretario ejecutivo Alfonso Blanco. Quisiera comenzar diciendo que desde la Secretaría de Energía de la Nación Argentina creemos que el Estado Nacional tiene un rol clave para generar políticas públicas que fortalezcan y diversifiquen al sector energético como vector central de la transición hacia una estructura productiva más inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sustentable. En relación a la primera pregunta guía del panel que están haciendo los gobiernos para responder a los impactos a largo plazo del COVID-19 en el sector de petróleo y gas de la región, podemos decir que las principales medidas que a la fecha han sido adoptadas por el gobierno argentino son las siguientes. Primero, congelamiento tarifario hasta fin de año e imposibilidad de corte de servicio a personas que perciban programas sociales o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Segundo, implementación mediante decreto del llamado barril criollo, que es una medida para sostener la actividad productiva con el establecimiento de un precio sostén para el mercado interno. Y tercero, elaboración de un programa estímulo para generar contratos de largo plazo en la producción de gas natural que permita recuperar la caída de producción de este año.
Se espera que con este programa se hagan viables más inversiones para que se recupere en el siguiente año la producción de gas natural. En relación a la segunda pregunta del panel, ¿cómo puede América Latina beneficiarse de sus abundantes recursos hidrocarburíferos en el contexto económico post-pandemia? Es importante destacar que el gas natural en Argentina es el recurso energético de mayor importancia en términos de su participación en la oferta interna de energía, la cual asciende al 58% en total. Como saben, Argentina es el segundo país con mayores recursos no convencionales de gas natural a nivel mundial y el cuarto en petróleo no convencional. El desarrollo de los recursos no convencionales, focalizado principalmente en la formación de Vaca Muerta, ha provocado el resurgimiento de la producción de hidrocarburos en el país. Cabe resaltar que la formación de Vaca Muerta ha mostrado productividades similares a la de los mejores play en Estados Unidos, aumentando la misma de manera considerable en los últimos 2 años. Actualmente, solo el 4% del área de Vaca Muerta se encuentra en fase de desarrollo masivo, lo cual señala un enorme potencial hidrocarburos. Esperamos que en un tiempo, con la recuperación del mercado mundial, seguramente Vaca Muerta pueda aportar algo más que saldos exportables de petróleo en los próximos años y fortalecer las exportaciones de gas hacia nuestros vecinos, ayudándolos en sus transiciones energéticas y favoreciendo de este modo la integración energética regional. Y en relación a la última pregunta del panel, ¿cómo pueden los gobiernos moldear el futuro del sector para garantizar energía segura, sostenible y asequible para la región? Desde Argentina venimos apoyando la idea de que el gas natural es un componente clave en la justa transición energética de nuestro país, mediante la utilización de combustibles fósiles más limpios, tanto en la energía eléctrica como en el consumo final de energía. Argentina ha trazado un camino donde se reemplazará en el mediano plazo y de manera gradual otros combustibles fósiles más contaminantes que producen emisiones por megavatio de gas generado. En ese sentido, y en pos de la apuesta de nuestro país hacia una mayor diversificación y sustentabilidad de la matriz energética, se está promoviendo, además de diversas políticas de eficiencia energética, un mayor uso de los biocombustibles en el sector transporte, así como la incorporación de fuentes más limpias en la generación eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Papa, por su intervención. Algunos elementos clave de su intervención, el rol que tiene la generación de políticas públicas en este momento de reactivación, y también el rol del gas natural como acelerador de las transiciones energéticas en nuestra región. Así que eso lo dejo como elementos de su intervención. Invito a Miguel Moyano, secretario ejecutivo de ARPEL, a que nos dé su intervención. Muchas gracias y adelante, Miguel. Gracias, Alfonso. Un saludo muy cordial a los panelistas y participantes. Queremos agradecer a la Agencia Internacional de Energía y a Vlad de la invitación a brindar la perspectiva de ARPEL en este evento. Y un agradecimiento especial a ti, Alfonso, secretario ejecutivo de ADE. Es la institución con la que ARPEL trabaja colaborativamente desde hace varias décadas. El petróleo y el gas proporcionan el 70% de la energía en América Latina y el Caribe y representan un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el sector es un socio esencial en el desarrollo sostenible de la región. Mantener el suministro necesario de petróleo y gas implica un volumen sostenido de inversiones en el sector que supera las capacidades de los gobiernos si se desea lograr sistemas energéticos más limpios y cumplir con las expectativas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, se requerirán alianzas público-privadas y ARPEL sabe conciliar las necesidades y expectativas de empresas estatales y privadas para que trabajen con los gobiernos y con sus principales grupos de interés para identificar la combinación de tecnologías apropiadas y un marco coherente y sostenido de políticas públicas con el objetivo de atender la futura demanda energética con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Siendo la única asociación regional de empresas de petróleo y gas, la misión de ARPEL incluye promover la integración energética en la región para que los países puedan desarrollar sus recursos de gas natural y acelerar la transición hacia las energías renovables, aprovechando la infraestructura ociosa existente, los recursos y la complementariedad de la demanda de energía de los países en la región. Hoy, como desde hace 55 años, ARPEL y sus empresas socias están dispuestas a trabajar en colaboración con los gobiernos para apoyar a los países de la región en la realización de un objetivo común que es desarrollar procesos de transiciones energéticas sostenibles. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, secretario ejecutivo de ARPEL, por las palabras y también por el respeto de los, de los tiempos asignados. Mr. Kazutomo Irie, President of the Asia and Pacific Energy Research Center. The floor is yours, Mr. Kazutomo. Thank you, Mr. Blank. I'm Kazutomo Irie, President of the Asia Pacific Energy Research Center, APRAC. It is a great honor to participate in this important dialogue. The paper we study the energy dynamics across the 21 members of the Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. APEC includes three Latin American economies, Peru, Chile, and Mexico, with the last two being members of APEC, OLADE, and the IEA simultaneously. I would like to point out three issues from our research interest in oil and gas sector, which I believe are also relevant to all Latin American countries. First, the ongoing pandemic has reminded us the importance for countries on investing on energy security, especially in storage and transportation of oil products. In the short term, the world is experiencing an oversupply of refined products and crude oil production is projected to fall. However, in the medium term, this may impact negatively on the availability of such fuels for major oil product importers in the region, such as Mexico or Peru. This would ultimately mean fuel scarcity and an obstacle for energy affordability. APEC is currently working on these issues as part of the APEC Oil and Gas Security Initiative, with a report focusing on the impact of COVID-19 on energy security, which will be available in next year. Second, toward the future, APEC believes it is critical for governments to include provisions on low carbon energy transition in recovery package. As in some countries in the Asia Pacific region, the role of natural gas in the low carbon energy transition in Latin America will be critical in the coming years, particularly on its role to integrate intermittent wind and solar power and reducing more pollutant fuels such as fuel oil and coal. Thirdly, Latin America has the potential to achieve a more profound integration in their energy sectors. A positive experience to draw upon lessons is the ongoing integration achievement done by the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, including cross-border power transmission lines and pipelines. Finally, APEC vows to continue collaborating in research and energy policy analysis and cross-institutional cooperation projects like this dialogue. Thank you very much. Thank you, Mr. President, for your intervention. It's very, very important to have this collaboration between regions. To finally, I invite Spain representative and U.S. State Department to activate the cams, please. Mr. Juan Bautista Sánchez Piñuela, Governing Board Representative at the International Energy Agency of Spain. Welcome, and the floor is yours. Buenas tardes, muchas gracias, señor Blanco. En primer lugar, quería agradecer las intervenciones precedentes de los ministros Alburquerque y Ortiz Durán, así como de su secretario Papa, sobre las reformas que están llevando a cabo sus países en materia de petróleo y gas. Hemos escuchado en concreto cómo Brasil está implementando un paquete de reformas muy ambicioso del nuevo mercado de gas, con objeto de incrementar la competencia y reducir los precios para los consumidores finales.
Somos conscientes del trabajo decidido que está realizando la Agencia Internacional de la Energía en este sentido, en este proceso, en los distintos foros y grupos de trabajo formados a tal efecto. Y, de hecho, este ministerio del Gobierno español ha tratado de aportar su punto de vista y contribuir en esos foros para favorecer, desde el punto de vista de su experiencia, ese proceso. Efectivamente, el descenso del precio del gas natural que persigue en estas políticas es importante desde dos puntos de vista. El primero, puede permitir retirar progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles y de este modo favorecer un despliegue más rápido de otras formas de energía renovable. Y el segundo, dentro de lo que es la propia matriz de los gases combustibles, puede permitir introducir de manera más sencilla los gases renovables, ya sea con origen en la biomasa, como es el caso del biogás, o a partir de la electricidad renovable, como es el caso del hidrógeno verde. En el contexto económico actual la pandemia del COVID-19, subrayamos la importancia de poner la energía limpia en el centro de los planes de recuperación para asegurar de este modo el crecimiento y la generación de empleo de forma sostenible, con la finalidad última de que las inversiones que se hayan acometido permitan conseguir los objetivos de energía y clima, que en el caso de España y la Unión Europea fijan, en último término, la neutralidad climática para el año 2050. Y con objeto de favorecer una mayor integración de las energías limpias, estamos convencidos de que los gases renovables pueden jugar un papel relevante en aquellos casos en los que la electrificación directa o no es técnicamente posible o no es la solución más eficiente. En el caso de España, tengo el placer de anunciar que el Gobierno ha aprobado este martes la hoja de ruta del hidrógeno, dirigida a una apuesta por el hidrógeno renovable y está trabajando en la hoja de ruta del biogás. Estaremos en este sentido encantados de trabajar conjuntamente con nuestros socios de Latinoamérica en materia de tecnología y regulación en estos sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Peñuela, por la intervención. Ahora invito, I will invite the Ambassador Virginia Palmer from the U.S. Department of State, the Governing Board Representative for the U.S. in the International Energy Agency. The floor is yours, Ambassador. Thank you very much. And in the interest of time, please allow me to say all protocols observed. I'm very honored to be in such a distinguished gathering. And I'd like to thank the IEA, OLADE, and the IDB for bringing us all together. I think these regionally focused meetings are particularly useful. We'd also like to thank Prime Minister Phillips, Minister Puyo, and Minister Beto Albuquerque for the warm welcome accorded to Secretary Pompeo when he visited your countries recently. The theme of that trip, among other things, was the continued importance of oil and gas to sustainable economic development. And I'm delighted to be able to comment on that a little bit more this morning. The United States is working to address the energy demand challenge posed by COVID-19's demand destruction and to reduce energy disruptions. We are seeing demand recovery begin, and we know that that will continue to grow. In 2014, the world will require 50% more energy than we produce today, and oil and gas will continue to be major fuel sources, especially for the transportation industry. And I note that the Honorable Minister from Ecuador also noted that same fact. As we look in our own region and look at the economy of Guyana almost double as a result of exploitation of their very rich resources, it highlights the importance that the resource can have on economies in the region, and also the importance of strong regulatory environments and investment climates to ensuring that we have world-class investments in those energy sectors. Brazil too has been winning significant foreign investment for its offshore oil blocks, and the minister highlighted work to achieve regulatory harmonization, which I think is very important. We've also seen a lot of progress on proposed legislative reforms to create a competitive natural gas sector.
U.S. companies continue to be active in Argentina's Vaca Muerta shale play, and I'm pleased by talks of a potential natural gas pipeline between Vaca Muerta and Porto Alegre in Brazil. Connecting these markets demonstrates the importance of private investment in enhancing regional economic integration and ensuring affordable access to energy for citizens across the region. U.S. companies are very interested in investment and trade in the region, and we're hoping that they will find a level playing field when they enter. We look forward to supporting your efforts to do that, particularly under America Cresce, to create the right economic and regulatory conditions to attract all kinds of foreign investors, but particularly we hope American investors. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Palmer. It was a pleasure to moderate this session. I will switch to Spanish. Algunos elementos para cerrar esta muy rica discusión. En primer lugar, el sector oil and gas está también en el centro de lo que es la recuperación económica de nuestra región. No podemos obviar ello. Es parte también de lo que será el futuro de América Latina y el Caribe. Tenemos grandes oportunidades que están asociadas a la descarbonización de nuestra matriz energética a partir de una mayor utilización del gas natural, que está asociado también a la captación de inversiones para el sector oil and gas, que logre aprovechar los recursos que disponemos. Está asociado también a la integración de lo tradicional del sector oil and gas con lo que son nuevas tecnologías y también la sustitución de fuente fósil a través de combustibles de origen renovable. Entonces tenemos una gran cantidad de desafíos para el sector hidrocarburos en el marco de una recuperación económica y una agenda post-pandemia. Muchísimas gracias por todas las intervenciones. Para mí fue un gusto moderar este panel y le dejo el espacio a Ariel Yepes, que jefe de división del BID, que estará a cargo de moderar el tercer panel. Estamos 30 minutos por debajo del cronograma, así que le pido las disculpas también en lo que ha sido el retraso de nuestras actividades. Muchísimas gracias a los ministros intervinientes y a todos los panelistas de la sesión 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Daremos inicio a la sesión 3, que es sobre la recuperación del sector de energía y en general de las economías, pero haciéndolo de manera sostenible, con un componente importante de inclusividad. Y a ese respecto, antes de dar la palabra a nuestros honorables invitados, quiero hacer dos reflexiones muy breves en obvio de tiempo. La primera es en el tema de acceso. ¿En qué momento nos encontramos en Latinoamérica? Fundamental para poder avanzar en la cobertura universal con energía eléctrica al 2030, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, y que sabemos que eso es posible. Estamos muy cerca, 97% en promedio de acceso en Latinoamérica. Sin embargo, hay algunos países con desafíos más grandes. Se estima que se requieren del orden de 25 billones de dólares para cerrar esa brecha. Pero los países están avanzando de manera muy agresiva y de manera muy, muy, muy ambiciosa para poder cerrar esa brecha. Hay otro tema que es fundamental y muy importante, y de alguna forma, desafortunadamente, lo vemos reflejado en este importante evento, y es cerrar la brecha de género. Nuestro sector de energía tiene uno de los desafíos más grandes en el acceso de las mujeres a poder no solo ocupar puestos importantes de liderazgo en el sector de energía, sino en general, en las actividades que nos lleven a generar una mayor productividad en el sector en toda la región. Se estima que solo el 7% de las mujeres en Latinoamérica están en posiciones de liderazgo. También se estima que las brechas de género le cuestan a la economía alrededor del 15% del Producto Interno Bruto.
De hecho, la Organización Internacional del Trabajo estima que para reducir la brecha de género en un 25%, si eso se lograra, el PIB mundial se aumentaría en 5.8 billones para 2025. Y gran parte de ese crecimiento se atribuiría a las economías emergentes, donde la brecha es todavía más amplia. Hay mucho que se puede hacer. Y desde el banco lo estamos haciendo activamente junto con nuestras contrapartes, apoyando con políticas y soluciones para aumentar la participación de las mujeres en el sector, apoyando a integrar perspectivas de género en marcos del sector energético y apoyando en la formación de mujeres, ayudando a empresas del sector a modernizar y ajustar sus políticas de captación y retención de talento. De hecho, en la Semana de Energía que estamos organizando conjuntamente con OLADE, OLADE lleva el liderazgo en toda esta iniciativa, tenemos preparado un evento importante para hablar de este importante tema, el cierre de la brecha de género en el sector de energía. Sin más, voy a dar el espacio a los participantes de este panel para reflexionar acerca de estos temas, cómo avanzar en la recuperación económica con inclusión y de manera sostenible. I will switch to English in the benefit of our first speaker, and I will ask Honorable Prime Minister Brigadier Mark Phillips to open his microphone, and to Alberto Pimentel Mata, Minister of Energy and Mines of Guatemala. Please, Prime Minister Mark Phillips, the floor is yours. Thank you, Mr. Ariel Yepez. In the interest of time, all protocols observed. It is a pleasure to be here today to participate in this high-level dialogue on the regional energy agenda for a post-COVID-19 era. The pandemic has affected us all and has brought extraordinary challenges on the road to recovery. I thank the International Energy Agency, Latin American Energy Organization, and the Inter-American Development Bank for organizing this important event, which seeks to engage countries in the region on sustainable and resilient recovery efforts. In this post-COVID-19 era, Guyana's policy commitments include its Low Carbon Development Strategy, LCDS, which outlines Guyana's goals to deliver greater economic and social development for the people of Guyana within a low carbon and climate resilient economy that maintains low deforestation rates and uses its resources efficiently and sustainably over generations. In this regard, the government of Guyana aims to provide affordable, stable, and reliable energy to benefit both households and businesses, and will pursue a program with an energy mix that includes hydropower, natural gas, solar, and wind, which will lead to more than 400 megawatts of newly installed capacity for residential and commercial users over the next 5 years, and a reduction in the cost of energy by at least 50%. The government will also take urgent action to improve and upgrade the national grid for transmission and distribution of power. Our government is committed to implementing the following measures as part of our energy diversification and access initiatives: completion of the Amelia Falls hydroelectric project, investigating and exploring all possibilities for the use of natural gas for electricity production, investment in solar and wind systems for off-grid areas, expansion of the hinterland electrification program, where an upgrade and replacement of solar photovoltaic systems is expected for some 25,000 households in hinterland and riverine communities. Development of solar photovoltaic microgrids for large hinterland areas, and the development of mini hydropower grid-tied systems in the hinterland towns of Guyana. These actions will lead to a modernized energy sector with an increased mix of clean and renewable resources that provides affordable
reliable, and clean energy services for all in the most sustainable manner. To the question, how can the region ensure energy access to all Latin Americans, and how can inclusiveness be addressed as an integral part of recovery measures? We believe, in answering the question, we believe and advocate for the following: the support for the renewable energy transition throughout Latin America and the Caribbean. Access to grant funding and concessional financing will go a long way to facilitate this type of technology in hinterland and remote communities, not only in Guyana, but throughout Latin America and the Caribbean. Data collection and knowledge sharing is another important area. At the regional level, sharing of policies, programs, and projects will decrease the learning curve for developing countries in the region, countries like Guyana. Again, capacity building and consistent community engagement is important, and we believe that a gender-balanced approach to training, career opportunities, and support for lifelong learning will also facilitate the participation of more women in the sector. Finally, the government of Guyana is committed towards achieving a low-carbon economy and advancing the transition to renewable energy development will remain at the forefront of our national priority. I look forward to continued dialogue and opportunities for future collaboration to realize sustainable, inclusive, and resilient energy systems throughout the Latin American Caribbean region. And I thank you for allowing me to participate in this conference today. Many thanks, Honorable Prime Minister Mark Phillips. This is really, really ambitious, the agenda that you are pushing forward in Guyana, and we are glad to hear that you are working in a huge commitment to reduce the energy access gap and the gender gap as well. Happy to hear that, and congratulations. Thank you. Ahora voy a dar la palabra al ministro de Energía y Minas de Guatemala, el ministro Alberto Pimentel Mata, para que nos hable de estos desafíos en su país. Adelante, ministro Pimentel. Muchas gracias. Primero que todo, permítaseme saludar a los miembros de la Organización Latinoamericana de Energía, por supuesto también a los amigos de la Agencia Internacional de Energía y a los amigos del Banco Interamericano de Desarrollo. Particularmente a ti, Ariel, gracias por la moderación de este panel. También quiero saludar a mis colegas y a los expertos de otros países que hoy participan en este importante encuentro. Tengo ahora el gusto de dirigirme a ustedes en el marco de este diálogo virtual de alto nivel para reflexionar sobre cómo hacer más inclusiva la recuperación sostenible y no dejar a nadie atrás. ¿Qué significa esto? Pues necesariamente significa que debemos asegurar la disponibilidad del recurso energético para todos, particularmente para aquellos más necesitados. Y esto, por tanto, implica mejorar la cobertura de energía eléctrica en la región. Hablando un poco de Guatemala, y a pesar de que ya se ha dicho varias veces en este foro que Latinoamérica ha hecho bien las cosas y ya tiene un 97% de cobertura, en nuestro país, lamentablemente, solo el 88% de la población tiene acceso a la energía. Esto es insostenible en pleno siglo XXI, y si analizamos esta cifra y lo dividimos entre población que habita en áreas urbanas y en áreas rurales, vemos que en áreas rurales este porcentaje de cobertura apenas supera el 75%. Esto es un reto, y la administración gubernamental a la cual represento lo tiene claro. Desde que asumimos la oficina en enero de este año, hemos trabajado con el objetivo de alcanzar una cobertura de energía consistente. De hecho, una de las 50 metas priorizadas de la política general de gobierno es aumentar esta cobertura eléctrica a un 93.5% para el año 2023 a nivel nacional. Eso significa que tenemos una tarea ardua y necesitamos inversión en infraestructura de transmisión eléctrica, la modernización del sistema eléctrico nacional e impulsar un plan de expansión tanto del sistema de generación como transmisión,
porque entendemos que esto es necesario resolver antes de poder finalizar con la ampliación del sistema de distribución. Para cumplir con estos objetivos, la política general de gobierno contiene acciones estratégicas para impulsar el desarrollo también de fuentes de energía compatibles con la conservación del medio ambiente. Entendemos que el crecimiento de la economía nacional no es posible sin energía asequible para los guatemaltecos. Tampoco es posible si no priorizamos las fuentes renovables de energía. Nuestra prioridad como gobierno es ayudar a los más necesitados, y esto incluye a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Constituía esta un buen porcentaje de la población indígena de mi país. Y para eso planeamos ampliar las oportunidades de acceso a la energía con perspectiva además de género, porque necesitamos beneficiar a la población, pero también resolver o ayudar a resolver parte de la deuda que tenemos hacia las mujeres en este país. Esta parte de la estrategia va encaminada, por ejemplo, a reducir el uso de la leña y el acarreo de agua en las comunidades rurales de este país. En Guatemala, el 50% de la población, de hecho es el 54% de la población, todavía utiliza leña para la cocción de sus alimentos. Eso es imposible de sostener en el siglo en que vivimos. Entonces, estas metas de reducir el consumo de leña, de llevar energía a las comunidades rurales, se traduce en mejor calidad de vida para las mujeres, porque ayudaremos a reducir el tiempo ocupado en las tareas domésticas. Acá todos sabemos que apoyar a las mujeres es apoyar a la familia, y eso convierte en mejores condiciones de vida para toda la población. Es importante también promover prácticas de contratación y formación técnica y profesional libre de sesgos de géneros para una mayor inserción en las diferentes actividades del sector, el cual de por sí es una fuente de empleo estable y clave para el desarrollo. En este contexto, es necesario recordar que la falta de avances como país debido a la carencia de servicios básicos y el consumo energético no sostenible de los recursos naturales impactan negativamente a corto, mediano y largo plazo, en detrimento aún más de aquella población considerada en estado de vulnerabilidad. Para contrarrestar esta situación, estamos trabajando arduamente e impulsando una política de desarrollo de un plan de electrificación rural, de hecho con apoyo mismo del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que buscamos es el abastecimiento energético que alcance todas las comunidades del país y la electrificación rural por medio de recursos energéticos sostenibles. Siguiendo la estrategia contenida en nuestra política general de gobierno, que busca fortalecer la legislación e institucionalidad para promover la explotación sostenible de las fuentes de energía, debemos continuar con el aumento de la energía limpia y renovable en la matriz energética nacional, que hoy por hoy alcanza alrededor del 70% de la capacidad instalada. Debemos buscar alternativas energéticamente sostenibles y cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero. Me gustaría remarcar que para alcanzar todas estas metas, es necesario que promovamos la inversión en infraestructura de transmisión eléctrica. Infraestructura que va a incidir positivamente en la mejora luego de la distribución de la energía. De no atenderse esta necesidad, puede llevar al país a experimentar en el corto plazo falta de suministro eléctrico. Y eso será en detrimento de todos, principalmente de aquellos más vulnerables. Para finalizar, quiero recalcar la importancia de impulsar un plan de expansión también del sistema de generación. Recordemos que Guatemala ha alcanzado grandes avances a través de programas y proyectos de electrificación rural en el pasado, los cuales de hecho fueron financiados y ejecutados a través del Instituto Nacional de Electrificación, una empresa estatal, la más grande generadora de energía en el país, también la más grande transportista de energía en el país, que trabaja en pro de la población. Esto es un ejemplo claro de la participación del Estado en la reducción de las condiciones diferenciadas en nuestro país. Gracias por su atención. Definitivamente gracias por apostar por la energía, pues entendemos que es la mejor alternativa para sacar adelante a nuestras naciones. Muchas gracias, ministro Pimentel Mata.
Muy interesantes todos los desafíos que ustedes tienen y muy motivante, realmente muy motivante ver todo lo que están haciendo y su plan ambicioso de trabajo para seguir avanzando en la agenda de inclusión con un desarrollo sostenible y de mayor acceso a la energía. Abro el espacio ahora para las intervenciones del secretario de Estado de Energía de Honduras, el señor Leonardo Deras, y del director de Energía del Ministerio de Servicios Públicos de Energía y Empresas Públicas, el señor Ryan Cobb. Empezamos, pues, dándole el espacio para que exponga sus puntos el secretario de Estado de Energía, Leonardo Deras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariel. Señoras y señores, tengan ustedes un buen día. Es para mí un gusto saludarlos este día en nombre de la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía de Honduras. Y agradezco a la Agencia Internacional de Energía y a la Organización Latinoamericana de Energía por invitarnos a participar en esta mesa redonda ministerial. En Honduras, el COVID tuvo su aparición a inicios del mes de marzo del 2020. Cuando se declaró el primer caso positivo en el país, el gobierno tomó la decisión de decretar estado de emergencia a nivel nacional. Desde entonces se empezaron a ver cambios significativos en el despacho realizado por nuestro operador del sistema. Este cambio brusco en la curva de demanda presentó un aumento en los niveles de vertimiento en las centrales generadoras solares ubicadas en el sur del país. Por otro lado, el desplome de los precios internacionales del petróleo y sus derivados permitieron que las plantas térmicas a base de búnker y diésel aumentara sus despachos, dado los bajos costos marginales. Sumado a esto, debido a la desestabilización económica, se han retrasado las fechas de entrada de operación comercial de varios proyectos de adición de potencia de fuentes renovables. Asimismo, se ha incrementado el problema financiero de nuestra empresa estatal, en las cuales se han reducido sus ventas en aproximadamente un 7%, la recaudación tuvo una baja en un 4% y la mora creció en el primer semestre del año 2020 y en comparación con el año 2019 en un 30% en el sector residencial y en un 15% para el sector comercial e industrial. La llegada del COVID nos ha generado retos enormes para desarrollar acciones que nos permitan un balance óptimo para preservar primero la integridad de la salud humana y al mismo tiempo que la economía se mantenga en movimiento, destacando el reto de mantener en este contexto el dinamismo de la oferta y la demanda de la energía eléctrica, así como garantizar un suministro confiable y seguro. Estamos convencidos que la energía limpia y renovable pueden proporcionar soluciones asequibles que estén en línea con los objetivos mundiales climáticos y que puedan ayudar a mitigar los efectos de la crisis del COVID. Las energías renovables son un motor para la creación de empleo, asimismo una alternativa para las regiones en donde la red eléctrica es poco confiable o incluso inexistente. Por ejemplo, en las zonas donde el acceso a energía para los centros de salud y centros educativos es crítico, las energías limpias proporcionan soluciones que se pueden implementar rápidamente. Asimismo, los sistemas descentralizados de energía fuera de la red pueden impulsar las economías locales. Por tanto, consideramos clave que el proceso de recuperación post-COVID, el desarrollo de planes estratégicos que den soluciones para un acceso a energías modernas y sobre todo con el fin de no dejar a nadie atrás, haciendo referencia a las poblaciones que se encuentran en las zonas aisladas sin acceso, hacer uso de las microredes eléctricas basadas en energía renovable, sistemas fotovoltaicos independientes y, por ejemplo, el fomento de la geotermia de uso directo en sitios donde haya manifestaciones, entre otras alternativas energéticas. En este sentido, el apoyo que los países de la región nos puedan brindar por parte de la Agencia Internacional de Energía, así como los diferentes socios de desarrollo, ya sea para políticas públicas, aspectos regulatorios, normativos, investigación, estudios, fortalecimiento de capacidades
vendrían a potenciar los esfuerzos que estamos desarrollando en este proceso post-COVID. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Secretario de Estado de Energía de Honduras, Leonardo de Heras. Muy interesantes todos los puntos que comenta y la agenda de trabajo tan ambiciosa que ustedes tienen actualmente en Honduras. Felicitaciones por esa agenda. Ahora doy el espacio al director de Energía del Ministerio de Servicios Públicos y Energía de Belice, el señor Ryan Cobb. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariel. Voy a hacer mi intervención en inglés. Good day, honorable ministers and delegates. And today, I thank you for inviting me to speak at this prestigious event. COVID-19 has disproportionately affected the vulnerable population of Latin America and the Caribbean, driving them further into hardships and poverty. While many countries are still fighting to ensure health for their citizens, we must also focus on economic recovery. Economic recovery cannot occur without investments in sustainable energy. These investments must focus on increasing the use of sustainable power and solar power, not only for electricity generation, but also for the agricultural sector, who have stepped up during these difficult times to feed our people when many countries thought necessary to close their borders, which made it very difficult to import basic provisions such as food. National policies that are in line with regional policies will allow for greater opportunities of synergies. Belize is currently finalizing a competitive process for the procurement of base load power so that we can further invest in larger quantities of variable renewable power. In addition to this, we are also working with other regional bodies such as SECA to harmonize energy efficiency standards for domestic electrical appliances that one not only saves money for the average consumer, but improves their financial situation and well-being. And with the assistance of international partners, Belize, along with other Caribbean nations, are conducting integrated resource and resilience planning that not only addresses the inclusiveness of energy, but also the gender gap that currently exists in the sector. A strong and inclusive energy sector will ensure prosperity for all. Thank you. Thank you, Mr. Ryan Cobb. That agenda as well, it's an ambitious one, and it's really good to know all the things that you are doing in Belize. Happy to know that. Now, I will open the floor for our next speaker is Ambassador Virginia Palmer, representative of the government of the United States. The floor is yours, Ambassador Palmer. Thank you very much. I'll be very brief, but would like to express appreciation for the comments made about the energy gap and also the gender gap, and reiterate the United States' willingness to support in any way we can. As we talk about inclusiveness and sustainable recovery, I would echo my colleague from Japan's comments about utilizing all sources and all technologies. Under the Growth in America's America Cresce initiative, the United States' goal is to catalyze private investment in energy and infrastructure and expand affordable and reliable energy access. We believe regional power markets enhance resiliency, optimizing the region's natural resources, creating larger markets that help projects' viability, and taking advantage of seasonal complementarity. I understand there's progress on creating an Andean regional power market with support from the Inter-American Development Bank, and we encourage Andean electricity interconnection efforts, and again, stand ready to assist if technical assistance is required. On the topic of social and economic development, I want to mention another initiative that ENR leads to support energy sustainability. We've talked a lot about clean energy technologies, but they are very mineral intensive. And it's crucial that as demand for energy mineral explodes, that we ensure that those markets are benefiting local communities, but also attracting world-class investment. So we have an initiative with Peru, Canada,
Botswana, and Australia, and welcome participation from all the countries on the line to promote sound mining sector governance and resilient energy mineral supply chains. COVID-19 has certainly revealed the vulnerability of supply chains. My colleague from Belize just noted that. That certainly applies to energy minerals as well. And we're also hearing from the private sector and consumers that they want responsibly sourced energy minerals. So we hope that there will be a demand signal from battery manufacturers, wind and solar technology manufacturers that they want to use responsibly sourced minerals. So again, the United States stands ready to assist where possible with the energy gap, with the gender gap, and on all of these clean energy technologies, including the minerals necessary to produce them. Thank you very much. Thank you, Ambassador Palmer. And well, this is the end of this session, and it is really motivating to hear our distinguished representatives from governments in the region about the way they are pursuing these fantastic objectives of closing the gap in energy access and closing as well the gender gap. Very motivating, and thanks a lot to all of you for your participation, for your words, and for letting us know what you are doing in your governments to move forward the agenda of inclusiveness with sustainable recovery. Now I will move forward to the closing remarks and conclusions. And I will open the table to Mr. Alfonso Blanco and to Fatih Birol. Muchas gracias, Ariel. Estamos un poco retrasados, pero realmente felices por el resultado de todos los paneles. Así que creo que hemos tenido una discusión muy, muy rica, muy próspera y muy abierta en todos los sentidos. Y aparte hemos logrado la intervención y la participación de altas autoridades de nuestra región, así como también la visión externa de colaboradores de la Agencia Internacional de Energía y de los otros asociados de esta iniciativa. Me toca dar las palabras de cierre de este gran evento que hemos tenido. Y no es sencillo resumir en menos de 2-3 minutos todo lo que hemos hablado en términos de lo que se nos viene después de la pandemia, el efecto que va a tener la pandemia en nuestras economías, en nuestro sector energético, y cómo a partir del sector energético podemos desarrollar elementos para la recuperación económica de nuestra región, pero no solamente la recuperación económica, sino también trabajar en lo que es la reducción de los niveles de pobreza, crear empleos, y de alguna forma mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. En primer lugar, quiero destacar un elemento que ha estado presente en las discusiones. Se habló que tenemos un gender gap en nuestra región, y eso lo vemos en eventos de estas características. Podemos identificar que todavía el sector energético necesita una mayor inclusión de las mujeres en la toma de decisiones a nivel regional. Tenemos que trabajar muchísimo en eso, tenemos que aprovechar también las oportunidades que nos da esta pandemia para reducir ese gender gap en nuestra región. Así que eso es un elemento que quería resaltarlo, porque de alguna forma somos responsables y somos agentes de cambio en todo este proceso, y lo tenemos que destacar. Otro elemento que quiero resaltar es que esta pandemia nos obliga a la revisión de nuestras estrategias y de alguna forma a la definición de políticas activas para
para la red económica y para que nuestra región utilice al sector de energía como un elemento, un motor y un elemento dinamizador de las economías post pandemia. Vamos a tener grandes impactos, lo dijo el ministro, los distintos ministros involucrados, el sector energético de nuestra región está sufriendo grandes impactos, pero también hay un consenso en lo cual la pandemia nos enfrenta a una gran cantidad de oportunidades para el sector y una gran oportunidad de modificar la estructura de nuestro sector energético, creando trabajos, respetando el medio ambiente e incorporando nuevas tecnologías, y con la innovación y con la investigación y desarrollo también como elemento para utilizar en nuestra región para la salida de la crisis que nos enfrenta esta pandemia. También tenemos realidades distintas. No es lo mismo hablar del Caribe a estar hablando de América Central o a estar hablando del Cono Sur. Entonces, tenemos que tener claro que de alguna forma tenemos la responsabilidad de abordar la problemática que tiene toda nuestra región y con las necesidades que tiene cada uno de nuestros países. Un elemento que también estuvo presente y que quiero resaltar de las intervenciones previas, que el COVID no debe desviar la agenda de cambio climático que tiene nuestra región. O sea, de alguna forma tenemos que mantener las acciones claras y el compromiso a nivel de América Latina y el Caribe en tal sentido. Quiero resaltar y quiero celebrar las acciones, por ejemplo, en el ámbito de SICA, en lo cual se generan estrategias subregionales para enfrentar los efectos del COVID, y de alguna forma hay el establecimiento de una agenda conjunta para la subregión. A eso debemos ambicionar para toda América Latina y el Caribe, y también con el apoyo extrarregional. Otro elemento que está claro es que América Latina y el Caribe tiene un gran potencial en absolutamente todos los recursos renovables a nivel de energías renovables, y tenemos la responsabilidad de ampliar y de explotar mayormente estos recursos. Sin embargo, nos vamos a ver enfrentados a situaciones adversas, como lo advertía el viceministro de Honduras, en lo cual con los bajos precios del petróleo, el despacho de las fósiles se da, y por lo tanto de alguna forma tenemos que generar mecanismos de incentivo y mecanismos para los cuales estemos promoviendo una descarbonización de nuestras economías. Otro elemento claro que ha estado en toda la discusión es el rol que va a tener el gas natural, pero también los hidrocarburos en la recuperación económica. El gas natural es un elemento de claro para la descarbonización, de acelerar la descarbonización de nuestras economías, y lo tenemos que utilizar como una estrategia regional válida. Tenemos grandes oportunidades en materia de integración. Tenemos una oportunidad importantísima en materia de integración que la tenemos que aprovechar. Hubo grandes intervenciones en lo que refiere al rol del sector privado en la reactivación económica y cómo se tienen que articular las acciones entre sector público y sector privado para dinamizar nuestras economías. Un claro ejemplo fue, por ejemplo, la intervención del ministro de Chile, en el cual Chile está trabajando en modelos innovadores en términos de mercados para energías renovables, los mecanismos de incentivo que, por ejemplo, está promoviendo Colombia. Entonces tenemos un gran accionar en nuestra región en términos de mecanismos para incorporar a la inversión privada dentro de las medidas de reactivación. Otro elemento que quiero destacar es una
un abordaje desde el punto de vista de los reguladores, la necesidad de modernizar el aparato regulatorio de nuestra región y que de alguna forma se adapte a esta recuperación económica y se adapte a una mayor incorporación también de energías no gerenciables dentro de nuestro sistema. Un elemento que estuvo presente también es la necesidad de crear esa resiliencia, de aprender también a partir de las experiencias regionales y cómo de alguna forma intercambiar experiencias. Y otro elemento que me gustó muchísimo de la intervención de Ariae es ese concepto de empoderar al consumidor y trabajar sobre ese empoderamiento de los consumidores también en el compromiso, no solamente de la recuperación post-COVID, sino también incorporando los conceptos medioambientales. Entonces, quiero resaltar algo. Tenemos que generar, de alguna forma, elementos y paquetes de estímulos regionales, y ahí el rol que tenemos en las agencias internacionales es fundamental. Planteo, ¿por qué no podemos estar pensando en un fondo sectorial especial para esta reactivación económica que tenga un alcance regional? ¿Por qué no podemos sentarnos con la banca multilateral, con las agencias de cooperación internacional, con otros actores para crear un mecanismo de este estilo que tenga como propósito la recuperación sostenible, que no va a ser algo inmediato? Tenemos que estar hablando de casi un horizonte de más de 2 años para este proceso de recuperación. Tenemos que trabajar muchísimo también en la agenda de inclusión y los desafíos para que la pandemia no aumente las brechas, y ahí tenemos que sentarnos ahí a dialogar y tenemos que estar trabajando en una agenda conjunta. Por lo tanto, hay muchísimos elementos que son coincidentes de todas las intervenciones, y lo cual tenemos que destacar. Ahora lo que nos resta es empezar a construir estrategias claras, específicas y hojas de ruta compartidas para toda nuestra región, en lo cual esté presente el rol del Estado como planificador sectorial, esté presente el rol de los privados como dinamizadores de nuestras economías, esté presente el rol de la academia y los otros actores también en lo que es la generación de conocimiento y la innovación y el desarrollo de nuestras capacidades. Muchísimas gracias por todo este espacio. Agradecer profundamente a todo el equipo de la Agencia Internacional de Energía. Agradecer el muy valioso aporte de todo el equipo de energía del Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre ha sido un asociado tanto de OLADE como de la Agencia Internacional de Energía en nuestras actividades. El fantástico equipo de organización y coordinación de estas actividades y fundamentalmente agradecer el compromiso y la dedicación de las autoridades de la región, de todos ustedes y también aquellos que nos siguieron a través de las redes en este importante diálogo en el cual queremos abrir este diálogo, hacerlo una abierta participación, captando también el interés y el aporte de absolutamente todos los actores regionales. Le doy el espacio a Dave Clark, por parte de la Agencia Internacional de Energía, para dar las palabras de despedida. Muchísimas gracias, un afectuoso abrazo y saludo desde acá, desde Quito, Ecuador. Gracias a Ariel por moderar el panel 3, al doctor Fatih Birol en promover y moderar el panel número 1, y a todos los panelistas reciban un saludo desde acá, desde Quito, Ecuador. Hola, muy buena mañana y adelante, doctor Dave Clark, para las palabras de cierre. Muchas gracias, Alfonso, and thank you very much to you and all of your team for jointly putting together what we found was a terrific session today. And thanks to our IDB colleagues as well.
As you can tell, I am not Dr. Fatih Birol. You all heard from him in the opening and the chairing of the first session. I'm his deputy here at the IEA, and it's a particular privilege to be with you all, having been born in Ecuador and grew up part of my years in Chile and Brazil as well. So it's a pleasure to be with you all, and thank you to all of our excellent presenters, participants, and viewers. We have over 4,000 viewers watching us as well, not only in the region, but also globally also. So thank you for all of you who've been paying attention as well. Let me just compliment, Alfonso, your terrific points as well with four, and really to draw out some key themes that we took away from this excellent series of sessions here. First is the importance of really drawing out opportunities in a time of crisis. This is a time of crisis. This is a time of challenge, no doubt, for all countries around the world, including in Latin America. But it was very encouraging and I would say inspiring to hear a lot of commonality about drawing out some of those opportunities. We heard from Colombia, we heard from Chile and Costa Rica along these lines. But I suspect smart leadership, dynamic leadership around the region will be looking at those opportunities coming out of this crisis and challenge. Secondly is the importance of resilience. Resilience is important all the time. It's a word we use a lot here at the IEA, but I think it's one of those words and concepts that's increasingly important. And certainly the COVID crisis itself, but a lot of other dynamics, many of which are outside of our control, certainly if you're a government or society, and having resilience in your energy systems is incredibly, incredibly important and something that we look forward to working with you all on. We heard certain technologies like hydrogen come up again and again that can be a critical part of this building resilience in a variety of our energy systems. So that's a second theme I just wanted to particularly draw attention to. Third piece, and we heard this in our last session in particular, the importance of an inclusive approach. And Alfonso, you put it very eloquently in your closing comments as well. We heard from the Prime Minister of Guyana, we heard from Ambassador Palma, we heard from others about the importance, the gender piece of this, and Alfonso, you referenced this as well, but other inclusiveness, incredibly important, again, in normal circumstances, but I think will be incredibly, incredibly important as we come out of the economic recession over the next several year time period. So third point, inclusiveness and the real uniform support for that kind of approach. And then the fourth, and Alfonso, you mentioned this, but I'll just conclude on this point, is the importance of learning from each other. These are dynamic times. These are unprecedented times. I find myself using the word unprecedented over and over again because these are such challenging times in energy and throughout as well. And as countries are wrestling with the challenges, but also the opportunities coming from this crisis, we can learn from each other. And we completely share your sentiment, Alfonso, that OLADE, IEA, that's what we're here for. If we can share experiences, not only help share experiences within the region, but help share experiences, lessons learned from the region for the rest of the world or from the rest of the world to Latin America as well. There's an awful lot the rest of the world can frankly learn from the Latin American experience in different countries and societies within Latin America as well. So let me conclude there with a big thanks to OLADE, to all the organizers here from the IEA side, to Rebecca and Georg Mariano, among others on the IEA side. Thanks to IDB for the partnership. Thanks again to everyone who participated and partnered. And let me just leave a message. Our executive director, Dr. Fatih Birol, mentioned this in his opening. We look forward to working even further with OLADE, with IDB, with the countries, with all of you going forward. And whatever we can do to be helpful to you in these challenging times, but times of opportunity as well, we very much look forward to it. So in the interest of time, let me leave it there. But again, a big thank you for what we found to be a terrific, terrific series of discussions today. Thank you very much. Signing off from Paris.